Muy bien. Pues bien, compañeros, muy buenos días. Es realmente siempre un honor iniciar una sesión con ustedes, iniciar un grupo. Realmente es un camino que ustedes van a recorrer en el transcurso de 2 años. Hay muchas recomendaciones que debo de hacer con ustedes en particular. Siempre que se inicia un proyecto, se debe iniciar con dedicación, con esmero, con entrega. ¿Ello qué implica, compañeros? Implica que ustedes tienen que esforzarse a lo largo de estos 2 años. La clase es una vez al mes, pero no por eso significa que ustedes van a olvidar lo que es el derecho, los comentarios que vamos a hacer hasta el otro mes. No, hay que comprometernos, hay que estudiar. Para empezar, yo como alumno digital, como alumno del siglo XXI, empezaría a hacer lo siguiente. Creo que, si no me equivoco, por lo menos el 98% de ustedes debe tener redes sociales. Es un hecho. Si tienen redes sociales, les pido un favor. Vayan siguiendo ustedes a personas importantes en la abogacía. Sigan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigan a algún abogado connotado, sigan alguna página que hable sobre derecho, porque se comparte material muy importante que nos puede servir. Sigan esas personas que puedan aportarles ustedes cosas importantes para el derecho. Por favor, a veces para ser abogado hay que parecer abogado. ¿Qué implica esto? Pues bueno, voy a cambiar algunos correos, así como corazoncito, quién sabe qué, punto com, o fulanito de tal. No, no, a lo mejor ya hay que empezar a colocar algún correo de naturaleza jurídica. Lex Corpus, el abogado Francisco, no sé, algo que implique que ustedes están formándose como juristas. Empiecen a leer libros de derecho. Si les gusta el periódico, empiecen a cambiar de periódicos como, pues que sean más populares por El Financiero, La Jornada, El Proceso, alguna revista importante que pueda trascender para ustedes, para que ustedes empiecen a formar un criterio muy amplio en el mundo del derecho. Empezar a escuchar música clásica, orquesta sinfónica, música relajante para estudiar y bueno. Tantas recomendaciones que se les pueden hacer para iniciar su licenciatura. Y sobre todo, compañeros, que siempre vengan ustedes a las clases motivados. Vengan con todo el compromiso. De verdad, vamos a decir una cosa. Es una vez al mes. Una vez al mes que va a implicar una entrega total a la clase. Hay que procurar que en ese momento tengamos la disposición de hacerlo. De verdad que el instituto se preocupa mucho por la calidad académica y se preocupa mucho por darle las mejores herramientas para su formación profesional. Entonces, tomemos estas herramientas para que podamos trabajar de forma adecuada en estos meses. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Lo primero que voy a hacer es de que me voy a presentar formalmente con ustedes. Les comparto un pequeño extracto curricular que comparto a través de un pequeño video. Esperemos que les guste. Vamos entonces con esto a iniciar la sesión. Ahorita vamos comentando cuestiones que sean importantes para nuestro desarrollo. Empezamos. Perdón, este primer video es un video de recomendaciones que tienen que ustedes que seguir sobre el uso de la plataforma Zoom de preferencia. Y como lo mencionó el licenciado Fernando, si ustedes tienen alguna cuestión técnica importante, pues comuníquense con él. Él con mucho gusto los atenderá para resolver sus inquietudes, sus dudas que tengan sobre la plataforma. Vamos a continuar.
Realmente, compañeros, es fácil obtener una calificación aprobatoria. Muy sencillo, sencillísimo. Nada más es cuestión de que estén al pendiente de las indicaciones, de que estén atentos con lo que el licenciado Fernando les comenta respecto a su asistencia, a su participación, de que hagan nuestras actividades, nuestras retroalimentaciones, de que envíen el cuestionario que también les platicará el licenciado Fernando, que ya comentamos más o menos en el inicio. Y Fer, también te pido un favorzote. Ustedes, compañeros, si tienen alguna duda y a lo mejor no quieren interrumpir mi exposición, con todo gusto, manden un chat. Manden un chat y Fer también, en ese sentido, si ves algunos chats acumulados, pues me vas haciendo las preguntas conducentes para que vayamos avanzando bien. Muy bien. De todos modos, yo voy a interactuar con ustedes y voy a hacerles Claro que sí, preguntas. maestro, lo vamos llevando. Muy bien, Fer, muchísimas gracias. Y de todo modo, yo voy a hacerle preguntas, compañeros, que tiene por objeto retroalimentar, ¿eh? O sea, aquí nos podemos equivocar, compañeros, no hay problema. El objetivo es retroalimentar. Tampoco voy a decir, ah, no contestaste bien, te voy a bajar puntos. No, no se trata de eso, compañeros, para nada. Pero sí hacer una retroalimentación, ¿no? Si tenemos ahí algún punto que tenemos que fortalecer, pues lo fortalecemos. Muy bien. Ok. Nuestra primera materia se va a dividir en cuatro grandes unidades. Cuatro unidades que van a implicar un tema de retroalimentación sobre cada una de ellas. Por favor, es muy dinámico. Vamos a trabajar muy a fondo y a veces no lo van a sentir tanto así. Vamos a tratar de que sobre cada unidad demos un ligerito descansito, compañeros, pero muy pequeño porque lo importante va a ser el de la hora de la comida, que creo que Fer en este grupo será de 2 a 3 de la tarde, ¿verdad? Fer, sí será ese el horario, ¿verdad? Para alimentos. Muy bien. De todos modos, no se preocupen, Así es, ahorita, maestro. como vayamos requiriendo, hacemos unas pequeñas intervenciones y bueno, sobre todo que ustedes vayan conociendo cómo se trabaja en esta plataforma, compañeros. Muy bien. En la parte inferior de su plataforma hay una barra de herramientas. Ustedes pueden llamar la atención de su servidor utilizando esa barra de herramientas para participar. Si se ponen ustedes sobre cada participante, van a poder levantar la mano, van a poner pulgar arriba, van a poner cualquier cuestión que me llame la atención y yo con todo gusto les voy a dar intervención. Muy bien. Ok, así como le hizo Rodrigo Castillo. Con eso yo me doy por enterado de que ustedes quieren participar o de que algo les llama la atención. Muy bien, perfecto. Aunque tenemos ya varias personas conectadas en esta sesión, tenemos 37 personas. Bueno, sí vemos a todos los participantes, ¿eh? Todos los tenemos aquí presentes. Y también tenemos presente a nuestro coordinador, el licenciado Francisco, que es el coordinador de INDEPAC en la sede de Metepec. Y bueno, él también hizo una labor muy importante para que llegáramos a este momento de apertura. Muy buenos días, Francisco. Estamos aquí a tus órdenes. ¿Qué tal, maestro? Buenos días para todos. Pues sí, estamos aquí pendientes de todos ustedes. Primero que nada, deseándoles el mayor de los éxitos. Ya hoy finalmente comienzan un nuevo camino dentro de sus vidas. Y bueno, es lo que más quería decirles, que les deseo lo mejor. Ojalá que disfruten de cada una de sus clases y cualquier cosa por aquí estamos al pendiente. Muchas gracias, licenciado Francisco. Bueno, entonces vamos a iniciar. Me presento formalmente ante ustedes, compañeros. Aquí va un pequeño extracto curricular que hacemos en un pequeño video. Muchas gracias.
Muy bien, compañeros. Es un poquito la poquita experiencia profesional que podemos tener, pero que sin embargo, con mucho cariño, compartimos para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por elegir la opción del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal para su formación en la licenciatura en Derecho. Vamos a comprometernos mucho, compañeros, como les platiqué en la plática introductoria que hicimos el día jueves. Compañeros, vamos a convertirnos en juristas. Ese es el objetivo en particular, la formación de juristas. Depende mucho de ustedes, por favor. Entonces, vamos a trabajar con mucho esmero, con mucha dedicación. Vamos a iniciar con una pequeña reflexión, compañeros, la cual vamos a llamar Ve hasta el final. Espero que disfruten el mensaje que nos comparte esta pequeña reflexión. Muchas gracias. Tu vida es tu vida. No permitas ser empujado a la sumisión. Mantente alerta. Siempre hay formas de salida. Hay una luz en alguna parte, una luz tan brillante para vencer la oscuridad. Mantente alerta. El camino te brindará oportunidades. Conócelas, aprovéchalas. No puedes vencer la muerte, pero puedes superarla en vida, a veces. Y cuanto más seguido aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, maravillosa. La vida es corta. Deleítate en ella. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Recorre el camino hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Ve hasta el final. Esto puede significar perder algo que amas, parientes, empleos y quizás tu propia cabeza. Ve hasta el final. Podría significar no comer durante 3 o 4 días. Quizás signifique congelarse en el banco de un parque. Podría significar la cárcel. Quizás signifique burla, mofa, aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todos los demás son una prueba a tu persistencia, de cuánto realmente quieres hacerlo. Y a pesar del rechazo y los peores pronósticos, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con tus miedos. Y tendrás que enfrentarlos hasta vencerlos. Hazlo. 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 Ve hasta el final. Ve hasta el final. Cabalgarás la vida directamente hacia la risa perfecta. Es la única buena pelea que hay. Solo depende de ti. Muy bien, compañeros. Espero que hayamos disfrutado de esta primera reflexión. Vamos a comenzar, compañeros. A veces la actividad de un docente no solamente tiene que enfocarse con la formación profesional, sino hasta cierto punto también si podemos llegar a un aspecto emocional, un aspecto personal sobre la forma de interpretar el mundo, de visualizar, de entenderlo, de reflexionarlo, pues bueno, es una parte importante, compañeros. Es una labor
que cambia y que transforma vidas. Muy bien. Compañeros, les hacemos una recomendación. Si hubiese alguna cuestión técnica con la plataforma, pero que no fuera una cuestión general, entonces tiene que ver con sus dispositivos. Si es así, en particular, el licenciado Fernando les ayudará a resolver estas cuestiones que tengan. Por eso sí es muy importante que me manifiesten de forma general si existiera alguna cuestión técnica, pero que sea general. Porque si hay cuestiones técnicas particulares, tiene que ver con cada dispositivo que ustedes tengan en su oficina, en su hogar, en sus casas, en su celular. Pero de ahí en fuera tenemos que tener una buena recepción. Muy bien, compañeros. Perfecto. Con esto vamos a dar inicio a la primera unidad. Bienvenidos entonces a esta primera unidad, con lo cual iniciamos nuestra licenciatura. Y la palabra que vamos a utilizar es bienvenidos. Elementos que vamos a estudiar en nuestra primera unidad. Vamos a revisar nosotros la concepción que tenemos sobre el derecho. ¿Qué elementos lo integran? ¿Cómo se constituye? ¿Qué es el derecho? Vamos a ubicar el derecho. Si es ciencia, si es teoría o es filosofía. O es una amalgama de estos tres elementos que hemos mencionado. Estudiaremos los elementos del derecho. Trabajaremos sobre la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maynes. Definiremos al derecho y concluiremos con el análisis de las distintas ramas que conforman al derecho. Conforme vamos avanzando, vamos a ir generando un conocimiento práctico y teórico sobre esta ciencia. Por favor, pongan toda su atención, porque puede ser un poco una parte filosófica del derecho. Yo no me voy a conformar con decirles, definamos al derecho, si no entendemos el porqué del derecho. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Entonces, con esto vamos a iniciar. Primer acercamiento, el derecho, la sociedad y cultura. ¿Por qué tenemos esta relación? Bien, imaginen este primer elemento, el ser humano. Si nosotros vemos al hombre, lo podemos percibir como un ser biológico. Aquí está, el hombre como un ser biológico. Tiene la vida. En esta cuestión primigenia del hombre, el hombre goza de una absoluta libertad. Muy bien, esta libertad va a tener una implicación muy importante. El hombre no tiene límites. El hombre vive en un estado de naturaleza. El hombre puede hacer lo que le plazca en este primer inicio. No hay ninguna regla, no hay ningún límite. Solo hablamos del ser humano como un ser biológico. Pero imaginen ustedes cuando este ser humano empieza a interactuar con otras personas. Entonces, en esta situación, este ser humano sí va a requerir de normas. Sí va a requerir de que le pongamos un límite a su actuación para que no perjudique a terceras personas. Aquí está. Vas a tener un límite. No vas a poder hacer más cuestiones
que afecten a terceros. Entonces, vamos a ver un primer autor, Juan Jacobo Rousseau. La obra se llama El contrato social. Nos plantea esto: el hombre en la naturaleza vive en completa libertad, vive en completa independencia, no tiene ningún límite. Pero cuando el ser humano se empieza a establecer dentro del conglomerado social, dentro de una comunidad, dentro de una polis, requiere de límites. La propiedad requiere de límites. La integridad personal. Esos límites que va a tener el ser humano, de alguna manera, cuando se une, se forma lo que se conoce como el contrato social. El ser humano renuncia a parte de su libertad. ¿Para qué? Para un fin superior, para un fin que tiene que ver con el bien común. ¿Por qué? Porque de esta manera el hombre garantiza su subsistencia dentro de la sociedad. Y por eso el hombre va a renunciar a su libertad hasta cierto punto para que cree un ente que lo regule. Este ente va a ser el Estado. Muy bien. Y el Estado, para hacer cumplir estas disposiciones que estoy refiriendo, pues de alguna manera se va a soportar en un elemento importantísimo, en la ley. La ley es lo que va a dar este sustento. La ley va a poner límites. La ley va a decir hasta dónde el ser humano puede actuar. Esto es muy importante, porque el derecho empieza como un control social. Tenemos otro autor, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nos dice que el hombre tiende a ser autodestructivo. El hombre se destruye a sí mismo. Para evitar esto, se constituye el Estado. Para evitar esto, el hombre cede parte de su libertad. Porque si no lo hace así, el hombre acabaría por perecer. Y nos da una frase Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. El hombre se destruye a sí mismo. Por eso cede esa libertad a este Estado, al Leviatán. ¿Para qué? Para que controle su conducta, para que la regule. ¿Se va entendiendo, abogados? Muy bien. Tenemos otra concepción importante sobre ese hombre. Nos dice Aristóteles: el hombre es un son politicón. Perdón, un animal político. So politicón. ¿Por qué? Porque nos dice Aristóteles que el hombre solamente puede desarrollarse dentro de la polis, dentro de la ciudad, dentro de la comunidad. El hombre es un ser social por naturaleza. Si este hombre no viviese, no quisiese desarrollarse en la polis, es porque es tan grande, tan superior, que es un dios, o es tan primitivo, tan arcaico, como una bestia. No hay de otra. Nos dice Aristóteles: el hombre es un animal político. El hombre se desarrolla en la sociedad. Por eso Aristóteles también entendía la importancia de regular la conducta del hombre. Porque si no sucede esto, el hombre tiende a autodestruirse. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Ya habiendo comentado esto,
Entonces ya vemos por qué es importante estos dos elementos, el ser humano y la sociedad, y la importancia que tiene el derecho dentro de estos primeros elementos. Otra cuestión importante, ¿por qué hablamos de la cultura? Aquí tenemos que ver con una cuestión, una pregunta importante. ¿Por qué tenemos que obedecer la norma? ¿Por qué? Ahí va. Hace algunos años, el Instituto de Investigaciones Jurídicas encomendó a sus profesores en la Facultad de Derecho hacer la siguiente pregunta a los alumnos. ¿Por qué debemos de respetar dentro de las señales de tránsito las luces? La luz roja, la luz amarilla y la luz verde. ¿Por qué respetamos estas reglas de tránsito en particular? La mayor parte de alumnos, hablando de abogados, en más de un 80% decían que respetaban las señales de tránsito, pues para evitar ser multados, para evitar un accidente. Prácticamente esa era la contestación. No quiero que ser multado, no quiero provocar un accidente. Es de que la policía me va a sancionar. Es decir, la gente tiene miedo al castigo, a la sanción, a la represalia. Y un pequeño porcentaje de un 2% contestó, porque el mismo derecho fundamental que yo tengo a transitar sobre una avenida, lo tiene otra persona. ¿Qué implica esto? Y ese es a donde estamos cayendo. El error de la forma como nosotros entendemos el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho no tiene que ser un derecho represivo, un derecho sancionador, un derecho que castiga para que lo obedezcamos. Tendríamos que obedecer la norma por convicción. ¿Por qué respeto la norma? Porque es la manera de garantizar el bien común, que garantizamos que la sociedad se desarrolle. Por eso obedezco la norma. Y nos dice un autor italiano llamado Giorgio del Vecchio. Nos dice lo siguiente. Giorgio del Vecchio plantea lo siguiente. Hay dos cuestiones por lo cual obedecemos al derecho. Lo obedecemos por miedo a la coacción o lo obedecemos por convicción. ¿Por qué seguimos la norma? Lamentablemente, si le preguntamos a las personas, la mayor parte va a decir esto. Y si la coacción no es efectiva, ¿saben qué pasa? Pues más aún van a abusar del derecho. Porque si habiendo castigo no existe consecuencias, ahora imagínense ustedes, compañeros, imagínense qué ocurriría si hubiese castigo. Nada más la seguimos por coacción. Pero una sociedad evolucionada implica lo siguiente: obedezco la norma porque estoy convencido. Obedezco la norma porque quiero un bien común en mi comunidad. Obedezco la norma porque entiendo que es la manera en la cual nosotros vamos a desarrollarnos como Estado, como comunidad. ¿Se va entendiendo, abogados? Por eso, esta cuestión. Las sociedades que llegan a tener una mayor evolución en el mundo del derecho, pues bueno, se plantean esta cuestión. La obediencia de la norma por convicción. Mientras el derecho sea más efectivo, mientras el derecho tenga una implicación importante en el grupo social que regula,
habremos cumplido el objetivo. ¿Las sociedades más desarrolladas siguen la norma? No porque vayan a ser sancionados, ¿eh? Olvídense eso. Siguen la norma porque están convencidos que de esa manera ellos van a llegar a un mejor desarrollo social. Ellos van a tener mejor comunidad, van a tener un estado que cumpla con su propósito, que cumpla con su finalidad. Por eso la siguen. Es lamentable, compañeros, pero este tema del COVID-19 en mucha cuestión fue irresponsabilidad de nosotros. Parte que tiene que ver con las autoridades, en los tres niveles, ¿eh? Federales, locales y municipales, pero también parte de nosotros. Nos dicen, quédense en casa, no hagan esto, no hagan aquello, y la gente, bueno, cuando vamos a trabajar, ok, se entiende, vámonos con cubrebocas y todo, pero vean muchos lugares, vean ustedes muchas personas que van a fiestas, hacen reuniones, siguen como si no ocurriera nada, y tendríamos que seguir una sana distancia. Si ustedes ven cómo ve el COVID Asia, nos quedamos guau. La organización, el compromiso de la comunidad. Entender que es una cuestión en la cual todos estamos involucrados. Por eso es muy importante este tema, compañeros. Es muy importante entender que la cultura de una comunidad implica también hasta qué punto obedecen la norma, hasta qué punto cumplen con sus obligaciones, hasta qué punto entienden que la mejor manera de vivir en un estado ideal es obedecer la norma. Y podemos hablar aquí, por ejemplo, de algunos estados nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca y demás, en donde nos damos cuenta que inclusive que el sistema penitenciario, compañeros, pues está muy por debajo de cualquier otro país. ¿Qué significa? Que tenemos cárceles que prácticamente, si son cárceles que tienen capacidad para determinadas personas, están al 20% de su capacidad. Y si volteamos a ver lo que ocurre en nuestro continente, nos damos cuenta de todo lo contrario. Y más aún si hablamos de cárceles latinoamericanas, nos encontramos con una cuestión de la sobresaturación. Por eso hablamos de esto. La cultura implica hasta qué punto también tu comunidad se encuentra involucrada con el obedecimiento de la norma. ¿Se entiende, abogados? Por eso estos tres aspectos son importantísimos. Y sobre todo que los reflexionemos cuando hablemos del derecho. Un siguiente tema que es importante abordar es la temática de la ubicación del derecho. ¿Es teoría? ¿Es filosofía? ¿O es ciencia? Empezaremos con un pequeño comentario, compañeros, cuando hablemos del derecho. Si nosotros vemos al derecho desde la perspectiva inicial de una teoría, tendríamos que ver lo siguiente, compañeros. Conjunto de reglas, principios que tienen que ver con una ciencia, con una doctrina. Pero atención, prescindiendo de sus aplicaciones prácticas. ¿Qué significa esto? Bien, aquí vamos. Aquí va. Imaginen que este pequeño esquema que voy a desarrollar representa el método científico. Empezamos con el tema de la observación. Vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sí? Hacemos esa primera observación. De eso, hacemos un planteamiento del problema. Lo que visualizo, lo que alcanzo a percibir, que esto está ocurriendo. ¿Se entiende, abogados? Hay una cuestión importante, una problemática que debemos de combatir.
Posteriormente, también nos formulamos una hipótesis. Una hipótesis que pudiese tener un sesgo de acuerdo a lo que estamos observando. Mi forma de solución es esta. Este es el planteamiento que estoy observando. Ahora bien, si nosotros pasamos a la fase de experimentación y después comprobamos nuestros resultados y n número de veces repetimos este mismo paso y llegamos al mismo resultado, hablamos de la parte científica, hablamos de la ciencia. Pero sí, lo que hacemos nosotros es conformarnos con estos primeros elementos y no llegamos al tema de la experimentación y a la comprobación, estaríamos hablando de la teoría. Muy bien. Hay tres niveles del conocimiento que ustedes tienen que plantear. Acuérdense, son como tres pequeños escalones que tenemos acá. Aquí va. Imagínense lo siguiente. Aquí va. El primer escalón se va a llamar creer. ¿Por qué llueve? Pues creo que las nubes se pusieron oscuras. Y normalmente he observado que cuando eso ocurre, llueve. Creo. ¿Sale? Es un conocimiento un poco más, pues, no cimentado en una base científica. Es un conocimiento más empírico. Pasamos después a saber. Estudio el ciclo del agua y veo que mis profesores me platican, me explican cómo ocurre este ciclo del agua. Y bueno, entonces digo, entonces llueve por esta situación. ¿Se entiende? Ya empiezo yo a ubicar el fenómeno de la lluvia. Pero bueno, soy un científico y empiezo a indagar más. Y empiezo a hacer mi propia comprobación y entonces verifico que efectivamente la lluvia ocurre por estos elementos y agregando estas situaciones, pues se da la precipitación. Y llegamos al tercer nivel, conocer. Creer, saber, conocer. La base del método científico. ¿Muy bien, abogados? Perfecto. Muy bien. Continuando con este primer punto, tendría yo que señalar lo siguiente. La teoría es una base fundamental de la ciencia del derecho, de su desarrollo. Mucho del conocimiento que ustedes van a tener sobre el derecho queda en un aspecto teórico, sin llegar a una experimentación, sin llegar a una comprobación. Pero es la base bajo la cual estudiamos el derecho. Muy bien, perfecto. Vámonos al segundo tema, la filosofía. Denme un segundito, voy a cambiar la pila de mi cámara, por favor. Un segundo, por favor. Muy bien, vamos a continuar entonces. El siguiente elemento se llama la filosofía. La filosofía proviene del griego filos y sofía, que significa amor por la sabiduría. Los filósofos griegos fueron los primeros que plantearon esta cuestión elemental. Podríamos hablar de Sócrates, podríamos hablar de Platón, podríamos hablar de Aristóteles, podríamos hablar
de Demóstenes y demás filósofos griegos importantes, trascendentes. Pero bueno, la filosofía nos va a llevar a que nosotros comprendamos el origen de las cosas, a que naveguemos hacia la profundidad y emprendamos un conocimiento. Un conocimiento basado en la episteme, en el razonamiento. Esta es una cuestión muy importante porque muchas veces, y no está mal, podríamos nosotros conocer el derecho desde su superficie. Aquí está. Esto es lo que conozco del derecho. Conozco la superficie, no más. Y podrían ustedes indagar sobre el derecho y descubrir sus más profundas raíces, haciendo interrogantes. ¿Por qué? ¿Cuándo? El origen de las cosas. ¿Qué es el derecho? ¿Por qué se construyó? Eso depende mucho de ustedes, hacia dónde quieran llevar su conocimiento sobre el mundo del derecho. Y entonces, por eso hacemos esa profundidad sobre el derecho. Queremos buscar sus más profundas raíces para encontrar un propósito, para encontrar una respuesta. ¿Cuál es la importancia del derecho dentro de una comunidad? ¿Cuál es la importancia del derecho en el desarrollo del Estado? ¿Muy bien? Perfecto. Hay una cuestión importante. Sócrates se planteaba muchas cuestiones. La madre de Sócrates era partera. Y al arte de nacer se le llamaba la mayéutica. La mayéutica, entonces decía Sócrates, pues concibía en que el hombre conocía su origen. El hombre conociendo su propósito. A través de una serie de preguntas se llegaba a una verdad, se llegaba al conocimiento. Sócrates fue mal visto por muchos de los sofistas de su época, porque decían que pervertía la religión, que pervertía y enajenaba a los jóvenes. Para que Sócrates ya no siguiera difundiendo su conocimiento, difundiendo la mayéutica, se le condenó en un juicio. Y se le planteó a Sócrates, a ver Sócrates, ya déjate de estas cuestiones. Estás yendo en contra de la religión, estás pervirtiendo a nuestros jóvenes. O cambias esto, o te vamos a tener que aplicar una pena capital. A ver, Sócrates también tenía varias personas que lo consideraban. Y por esta cuestión le dijeron, a ver Sócrates, te vamos a perdonar la vida. No te vamos a matar, pero vas a guardar silencio ya sobre lo que tú sabes. Y él planteó lo siguiente: una vida que no es reflexionada no merece ser vivida. Entonces prefirió ser condenado a muerte y beber un veneno que se llamaba cicuta. Porque él decía que si la vida no era reflexionada, si la vida no era analizada, ¿para qué continuar? Conocemos de Sócrates, no por lo que él escribió, porque no escribió nada. Conocemos a Sócrates por sus alumnos. Uno de sus principales alumnos se llama Platón, el de las espaldas anchas. Platón tenía varias obras. Entre ellas podemos hablar de una que se llama La República. Hay una parte que se llama la alegoría de la caverna. Y es una cuestión que queremos plantear con ustedes para que la comentemos en un momento. Les comparto el siguiente video. Iniciamos. ¿Qué es la realidad? El conocimiento, el significado de la vida. Grandes temas que podrías abordar figurativamente. Por ejemplo, explicar la existencia como una travesía por un camino, o cruzar un océano, una escalada, una guerra, un libro, un hilo, un juego,
una ventana de oportunidades o el efímero parpadeo de una fugaz llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida era como estar encadenado en una cueva, obligado a ver sombras que revolotean sobre un muro. Bastante alentador, ¿verdad? Eso es en realidad lo que Platón sugirió en su alegoría de la cueva, que se encuentra en el libro séptimo de la República, en el que el filósofo griego concebía la sociedad ideal al examinar conceptos como la justicia, la verdad y la belleza. En la alegoría, un grupo de prisioneros han estado confinados en una caverna desde su nacimiento, sin conocimiento del mundo exterior. Están encadenados de cara a una pared, sin poder voltear sus cabezas, mientras que un fuego detrás de ellos emite una luz tenue. Ocasionalmente, las personas pasan junto al fuego llevando figuras de animales y otros objetos que proyectan sombras en la pared. Los prisioneros dan nombre y clasifican estas ilusiones creyendo que perciben entidades reales. De repente, un prisionero es liberado y llevado afuera por primera vez. La luz del sol lastima sus ojos y encuentra desorientador el nuevo ambiente. Cuando se le dice que las cosas a su alrededor son reales, mientras que las sombras son meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras parecían mucho más claras para él, pero gradualmente sus ojos se adaptan, hasta que logra ver en el agua el reflejo directo de los objetos. Y finalmente ve el sol, cuya luz es la fuente principal de todo lo que ha visto. El prisionero regresa a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no está acostumbrado a la oscuridad, y se le dificulta ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros piensan que el viaje lo ha vuelto estúpido y ciego, y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que es ser un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solamente están cómodas en su ignorancia, sino que además son hostiles a cualquiera que se las señale. De hecho, el mismo Sócrates fue sentenciado a muerte por el gobierno ateniense por irrumpir en el orden social, y Platón, su estudiante, dedicó mucho de la República a menospreciar la democracia ateniense mientras promovía un gobierno por reyes filósofos. Con la parábola de la caverna, Platón puede que esté sosteniendo que las masas son demasiado obstinadas e ignorantes para gobernarse a sí mismas, pero la alegoría ha cautivado la imaginación por más de 2400 años, porque puede ser interpretada en muchas otras maneras. Sustancialmente, la alegoría está conectada a la teoría de las formas, desarrollada en los otros diálogos de Platón, la cual sostiene que de la misma forma que las sombras en el muro, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales tales como la redondez y la belleza. De esta forma, la caverna nos lleva a muchas preguntas fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento, el problema de las representaciones y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos, las formas ideales existen en la mente de un creador. Para los filósofos del lenguaje que ven las formas como conceptos lingüísticos, la teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros todavía se preguntan si realmente podemos saber si las cosas fuera de la cueva son acaso más reales que las sombras. A medida que avanzamos en nuestras vidas, ¿podemos estar seguros de lo que pensamos que sabemos? Tal vez algún día un rayo de luz pueda desvanecer tus suposiciones más básicas. ¿Te liberarás para luchar hacia la luz, incluso si te cuesta a tus amigos y familia, o te quedarás con tus ilusiones cómodas y usuales? ¿Verdad o hábito? ¿Luz o sombras? Decisiones difíciles, pero si te sirve de consuelo, no estás solo allí, ya somos muchos tratando de liberarnos. Muy bien. Este es un punto importante. Hasta cierto punto, imaginen ustedes ese fenómeno. El hombre vive encadenado. El hombre lo único que ve es reflejos. Solamente ve esas sombras. El hombre que rompe las cadenas y sale, conoce el mundo. Conoce que tiene volumen, que tiene color, que tiene superficie, que el sol proyecta la luz y la luz hace que esas imágenes se proyecten dentro de la cueva. Imaginen ustedes, cuando el hombre conoce, ve otra realidad y trata de convencer a otras personas de esa realidad. No es fácil que alguien salga de su área de confort. No es fácil que alguien salga de sus ideas.
muchas veces puede ser inclusive agresivo. ¿Por qué? ¿Por qué te metes con lo que yo creo? ¿Por qué te metes con mis ideas? ¿Por qué te metes con esto que estoy conociendo? ¿Con esto que yo así he vivido toda la vida? No me vas a cambiar tú. Entonces, la filosofía nos ayuda a eso. Y el hombre filósofo tiene una misión. Tiene la misión de regresar a la caverna e ilustrar a las demás personas. Porque poco a poco este filósofo romperá las cadenas de algún hombre y este verá el verdadero conocimiento. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Pasemos ahora al tema de la ciencia. La reflexión del ser humano para comprender todo lo que ocurre a su alrededor. A través del método científico. Este es el punto importante que debemos destacar. El método científico. Como ya mencionamos antes, pasamos por varios niveles del conocimiento. Observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, comprobación. Hacemos nuevamente toda esta serie de pasos y si llegamos al mismo resultado, hablamos de la ciencia. Cuando el resultado se puede volver a repetir, dentro del método científico, hablamos que constituimos lo que conocemos la ley. Como por ejemplo, la ley de Newton en particular. Se está repitiendo el resultado. Tenía un problema el derecho. Al principio, el derecho no podía llegar a este punto. El derecho, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, se planteaba solamente como una cuestión teórica. No se podía comprobar ese resultado. No habíamos llegado al punto de que la ciencia, de que el estudio de la sociedad se convirtiera en una ciencia, sino fue hasta Augusto Comte cuando creó el método científico para fenómenos sociales. A través de lo que de nosotros conocemos como sociología. Muy bien. Tenemos un autor importante. Su nombre, Hans Kelsen. Hans Kelsen nació en lo que se conocía como el Imperio Austrohúngaro. Hans Kelsen nació en Viena, Austria. Y Kelsen era un gran jurista. Kelsen se juntaba con otro grupo de pensadores, de ideólogos, pero hasta cierto punto siempre menospreciaban lo que Kelsen se dedicaba. Había un problema en el derecho. Cuando se hablaba del derecho, se planteaba que había cuestiones subjetivas que giraban en su órbita. La moral, la ética, la filosofía, etc. Y Kelsen decía, híjole, de esta manera yo no puedo hablar de la cientificidad del derecho, porque hay muchos aspectos subjetivos que incluye el derecho. ¿Qué planteó Kelsen? Lo que Kelsen hizo fue lo siguiente. Vamos a eliminar estos aspectos que no me sirven para el derecho y vamos a decir lo siguiente. El derecho se va a reproducir a través de sí mismo. Es decir, el derecho va a plantear cómo se construye la norma. A esta primera idea, Kelsen la llamó norma hipotética fundamental.
el origen del derecho en el propio derecho. La validez de esta norma, en tanto esta norma haya sido creada de conformidad con esta norma hipotética fundamental. ¿Por qué vale el derecho? Olvídense de aspectos éticos. Olvídense de aspectos morales. El derecho vale en relación a que es creado de conformidad con la norma que le da origen, la norma hipotética fundamental. Si el derecho no sigue esta regla, entonces tiene que ser expulsado. Tiene que ser derogado. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Por eso Kelsen lo planteó así. La obra de Kelsen se llama La teoría pura del derecho. Y ese es el planteamiento que se hace para explicar el fenómeno del derecho. Con Kelsen se crea lo que conocemos como el positivismo jurídico. El positivismo jurídico implica que la norma que ha sido escrita, la norma que ha sido promulgada, la norma que sigue las reglas que establece la Constitución para su creación, es una norma que debe de ser obedecida, debe ser cumplida, y su inobservancia genera una sanción, genera un castigo. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Por eso Kelsen es el padre del positivismo jurídico. Esta cuestión de Kelsen vino a romperse con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Ahí va. Muchas naciones como Alemania, como Italia, como Japón, plantearon regímenes dictatoriales en su momento. Pero estos regímenes se encontraban perfectamente regulados por la norma. Es decir, la norma de estos países justificaba la nueva concepción que se tenía. Vamos a ser un poquito más claros. La Alemania nazi. Adolfo Hitler llegó al poder en el año de 1933 como canciller de Alemania. Poco a poco se empezaron a promulgar leyes antisemitas. Entre ellas tenemos las denominadas leyes de Núremberg. Que en base a la norma hipotética fundamental alemana, justificaban que unas personas no tuvieran la calidad de seres humanos. Justificaban que esas personas perdieran sus propiedades. Justificaban que esas personas fueran llevadas a campos de concentración. Justificaban la superioridad de la raza aria. ¿Se entiende, abogados? ¿Y eso qué significa? Que el propio derecho, desde la perspectiva de Kelsen, dio esta idea. Termina la Segunda Guerra Mundial y se crean unos tribunales llamados de Núremberg. A ver, a lo mejor sí, de forma un poco arbitraria, de forma un poco vengativa, los aliados querían castigar a los alemanes. Pero cuando un alemán era llevado a estos tribunales, sus abogados decían: ¿qué infringió? Si este señor cumplió con la norma vigente en Alemania, cumplió con su deber,
no infringió ninguna norma. Y les digo una cosa, abogados, hasta cierto punto tenían razón. Hasta cierto punto. Pero ¿cuál es la concepción que tuvo Núremberg? Que una norma, una ley que no siga, que no plantee, que no observe derechos fundamentales del hombre, derechos que tienen que ver con su propia esencia, su propia naturaleza, los derechos humanos, esta ley no tendría por qué ser obedecida. Y plantean, la justicia extrema no puede ser considerada derecho. La ley vale, esta ley va a valer en tanto tome como origen y como base los derechos del hombre. A estos derechos inalienables, a estos derechos que tenemos todos los seres humanos, vamos a llamarle como que son parte del jus naturalismo. Entonces, la validez de la ley es en tanto tome como referencia el derecho natural. Ese es el planteamiento que nos hace Hans Kelsen después de que concluye la guerra. Hans Kelsen se da cuenta que la teoría pura del derecho no era tan perfecta. Y entonces Kelsen plantea, es que esta norma va a valer siempre y cuando no vulnere esto, no lo viole, lo respete. Muy bien, abogados. Perfecto, muy bien. Por ello, es muy importante conocer a Kelsen. Y bueno, vamos a ver un pequeño conocimiento sobre quién es Kelsen. Legisp presenta 10 cosas que quizás no sabías de Hans Kelsen. 1. El 11 de octubre de 1881 nace Hans Kelsen en Praga, ubicado en lo que fue el antiguo imperio austrohúngaro. 2. Kelsen fue judío. Esto marcó su vida y en numerosas ocasiones fue blanco de ofensas debido a que en ese entonces existía un antisemitismo muy acentuado en parte de la población europea. 3. En 1917 es convocado para enlistarse en el ejército, pero debido a una pulmonía lo derivan a desempeñar trabajos de oficina en el Ministerio de Guerra. Aquí, debido a sus méritos, lo nombran asesor jurídico. 4. El canciller de Austria, Karl Renner, convoca a Hans Kelsen para elaborar la Constitución austriaca, que vio la luz hacia 1920. 5. La famosa pirámide Kelsen fue creada sobre la base de una idea de Adolfo Merkel, profesor de Kelsen. Esta pirámide establece una jerarquía entre las normas jurídicas y coloca en la cúspide a la Constitución. 6. Kelsen planteó que el defensor de la Constitución debería ser un órgano distinto a los tres clásicos poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Su idea era instaurar una institución jurisdiccionalmente autónoma, que se llamaría Tribunal Constitucional. 7. Kelsen fue un crítico de sus profesores. Él solía refutar las ideologías planteadas por sus maestros. Prueba de ello es su desvinculación de George Jelinek, quien tenía un discurso nacionalista germánico. 8. Kelsen tuvo una fuerte rivalidad intelectual con el teórico Carl Schmitt. Algunos historiadores señalan que en esta contienda académica se debe a las tendencias filonazis de Carl Schmitt y a la condición judía de Kelsen. 9. Uno de sus aportes que más destacó fue la teoría pura del derecho. Él quiso que al analizar el derecho no se mezcle con otras cuestiones, como lo habían hecho otras teorías del derecho, con la psicología, biología, ética y teología. 10. Kelsen tuvo una vida muy longeva. Murió en 1973, a la edad de 91 años, época en la que preparaba su teoría general de las normas. Si te pareció interesante este video,
Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Muy bien, compañeros. Pues bueno, esta es una parte importante. Vamos a pasar a un conocimiento teórico con una teoría que a continuación vamos a revisar. La teoría se llama la teoría tridimensional del derecho. El autor se llama Miguel Reale. Por si ustedes quieren hacer un estudio de fondo, pues anoten cuál es el nombre del autor. Teoría tridimensional del derecho, Miguel Reale. Vamos a empezar entonces. Mucha atención con el siguiente pequeño videito, nada más es una cuestión introductoria, pero quiero que observen algunos elementos que este videito presenta. Muy bien, Miguel Reale, teoría tridimensional del derecho. Si pusieron atención al final del video, de una forma muy gráfica nos explica lo siguiente. Hay tres elementos que conforman al derecho. El hecho social, la norma y el aspecto valorativo axiológico. Cuando hablamos del hecho, tenemos que plantear que el derecho es elaborado por seres humanos de acuerdo a ciertas necesidades sociales, de acuerdo a ciertas situaciones, a ciertas problemáticas que este conglomerado social tiene. En esa crisis, en esa situación, en esa necesidad, es importante darle solución a los conflictos sociales. Es importante resolver la problemática. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, lo primero que tenemos que partir, el hecho social es esa problemática, es esa necesidad que tiene el pueblo, que tiene la comunidad. ¿Muy bien? Por ejemplo, un hecho social podríamos plantearlo de la siguiente manera. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de los 90, muchas mujeres que salían de la maquila ya no llegaban a sus hogares. Había una cuestión importante. Desaparecía un número importante de mujeres. Cuando los familiares iban y levantaban las denuncias ante el Ministerio Público solamente decía, ¿qué se preocupa? Se fue con el novio. Va a llegar, va a regresar algún día. Y la realidad es que se perdía tiempo muy importante.
Algunos meses después las encontraban en un campo de algodón, ya sin vida. Esta cuestión llevó a la necesidad de que México pusiera atención a lo que ocurría en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por ser omiso en el caso de lo que ocurrió con estas mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por eso empezamos de la siguiente manera. El hecho. Observamos la problemática, la necesidad que tiene esa comunidad. Para combatirlo, nosotros creamos la norma. ¿Sale? Porque a través de la norma pretendemos combatir esa deficiencia, pretendemos combatir esa necesidad. ¿Está claro, compañeros? La norma, como un elemento coactivo e institucionalizado, busca y tiene como propósito satisfacer esa necesidad colectiva, esa necesidad social. Entre comillas, pretendíamos que aumentando las penas, pretendíamos que con un nuevo tipo penal, nosotros podríamos combatir este fenómeno. A veces no es suficiente, pero bueno, ya tenemos dos elementos del derecho. El hecho social y su institucionalización a través de la ley. Por eso tenemos un nuevo tipo penal en los códigos penales, el tipo penal de feminicidio. Tenemos convenciones del sistema interamericano como Belén do Pará que pretenden combatir la violencia en contra de la mujer. Es decir, a través de la norma pretendemos erradicar ese fenómeno. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Y también tenemos otra cuestión importante, la dimensión del valor. ¿De qué vale el derecho si no persigue un fin superior? La justicia. Compañeros, el derecho tiene que ser justo. El derecho tiene que buscar el bien común de la comunidad. El derecho tiene que ser justo, no violar derechos humanos. Tiene que dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces reiteramos, para que ustedes lo entiendan, el hecho es la problemática social, la necesidad de la comunidad. La norma es cómo se pretende combatir esta problemática, este conflicto social. Y el aspecto valorativo tiene que ver con el valor superior del derecho. Y el valor superior del derecho se llama justicia. ¿Sale, abogados? Muy bien. Vamos a pasar a otro punto importante. La denominada teoría de los tres círculos. Muy bien. Ahí va. Teoría de los tres círculos. Pongan mucha atención, por favor. Vamos a complementar este tema que estamos planteando. Tres círculos integran esa teoría. El primer círculo vamos a llamarlo
como derecho formalmente válido. El segundo círculo, derecho intrínsecamente válido. El tercer círculo, derecho positivo o eficaz. Sobre cada punto de estos círculos, nosotros tenemos una serie de números. Si se percatan y ponen mucha atención, podrán darse cuenta que hay números que se encuentran completamente aislados en un solo círculo. Aquí está. Hay algunos números que comparten dos círculos. En particular, y hay otros, o bueno, uno en particular que comparte tres círculos. Esto nos tiene que dar una luz importante. Voy a plantear qué representa cada círculo para que ahorita les explique cada uno de estos números. Atención, por favor. Ahí va. Primer acercamiento a esta teoría de los tres círculos. Empezamos de la siguiente manera. Derecho formalmente válido. ¿Por qué vale el derecho? El derecho vale porque es creado por una autoridad con competencia para crear la norma. Porque es creado siguiendo un procedimiento previamente establecido. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Entonces, es creado por una autoridad competente para la creación del derecho siguiendo un procedimiento previamente establecido. Ahí va. Primer acercamiento a esto. Leyes federales. Autoridad competente, el Honorable Congreso de la Unión, compuesto de dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que una vez que aprueben este proyecto de forma conjunta, va a pasar para su ratificación con el presidente de la República, quien lo publicará para su inicio de funciones en el Diario Oficial de la Federación. Autoridades competentes, siguiendo el procedimiento previamente establecido. Derecho formalmente válido. ¿Vamos bien? Hablando de una norma federal. Normas locales. Congreso del Estado. Gobernador del Estado. Y su publicación en el Diario Oficial de la entidad federativa. Autoridades competentes siguiendo un procedimiento previamente establecido en la norma para su creación. Derecho formalmente válido. ¿Se entiende, compañeros? Otro tema. Leyes municipales. Bando de policía y buen gobierno. García, Areli, te escucho, por favor, Areli. Primera pregunta, vamos a ver. Areli, sí te escucho, por favor. Si me ayudas con tu micrófono. Sí, perdón. Sí, bueno, no es pregunta, más que nada es para ver si me podría repetir lo del proceso de las leyes locales. Ah. Pudiese, por favor. Sí, claro que sí. Muy bien. Aunque ahorita vamos a profundizar un poquito más, ¿eh? Las leyes locales, recuerde que pasan por el Congreso del Estado. Okay, para empezar. Como no hay dos cámaras, el Congreso del Estado la va a aprobar.
Nada más. Si el Congreso del Estado la aprueba, la va a ratificar el gobernador del Estado, que pudiese no estar de acuerdo y regresarla al Congreso haciendo sus observaciones. Y si está de acuerdo, entonces la va a ratificar y la publica en el diario, en el periódico oficial del gobierno del Estado, para que esta norma entre en vigor. Muy bien, Arely. Muchas gracias. Sí. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Gracias. Sí, a sus órdenes. Perfecto, muy bien. Bien, compañeros. Vámonos a leyes municipales. Muy bien. Aquí va. En las leyes municipales va a participar un ayuntamiento. El ayuntamiento se encuentra conformado por el presidente municipal, el síndico y los regidores. Además, un personaje que no tiene voz ni voto, pero sí es clave en la organización, en el funcionamiento de este ayuntamiento, es el secretario general del ayuntamiento. Estas autoridades en cabildo van a aprobar las leyes, los reglamentos, los bandos de policía y buen gobierno que van a regir dentro del ayuntamiento, dentro de un municipio respectivo. ¿Se entiende, compañeros? Por eso es derecho formalmente válido, porque fue elaborado por autoridades competentes siguiendo un procedimiento previamente establecido. ¿Muy bien? Perfecto. Muy bien. Pasemos a otro punto importante. Los reglamentos y también vamos a hablar, en este caso, los decretos son elaborados directamente por el presidente de la República, sin necesidad de pasar a una aprobación por parte de un órgano legislativo. El presidente de la República, de conformidad con el artículo 89 de la Constitución, tiene la facultad de crear reglamentos y decretos que son de observancia general y cumplimiento obligatorio. ¿Muy bien, abogados? Muy bien. Esto es el derecho formalmente válido. Les voy a plantear un caso para que ustedes vean por qué no es derecho formalmente válido. Ahí va. Resulta que en algunos municipios de Jalisco, de forma hipotética, vamos a plantearlo, el cártel Jalisco Nueva Generación, pues, tienen un cierto control. Y este cártel establece una disposición que dice: a ver, a determinadas horas ya no podrán salir de sus hogares. Vamos a establecer un toque de queda. Muy bien. La población de este municipio, de forma general, pues siguen estas disposiciones. ¿Por qué? Por el control, por el poder mediático que puede ejercer este cártel. Pero no es ni una autoridad competente y no siguió un procedimiento que reconozca la norma para su creación. Podríamos decir que esta disposición no es derecho formalmente válido. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Si el presidente de la República quisiera establecer una ley, pero lo hiciera no tomando en cuenta al Congreso de la Unión,
Entonces, tendríamos que decir que no cumple con el requisito formal de validez. Si el presidente municipal, sin consultar en cabildo a síndico, a regidor y al secretario del ayuntamiento, estableciera una norma, tendríamos que decir que no es derecho formalmente válido porque no siguió el procedimiento para su creación. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Primer círculo. Ya lo hemos explicado. Segundo círculo. Derecho intrínsecamente válido. ¿Qué plantea? Algo muy sencillo, compañeros. Bueno, y aparte importantísimo. El valor superior del derecho siempre va a ser la justicia. Así tendría que ser, se supone. Por eso, como abogados tenemos un mandamiento y decimos, a ver, si existe una contraposición entre derecho y justicia, el abogado siempre tiene que inclinar la balanza en favor de la justicia, desobedeciendo el derecho. ¿Por qué? Trinidad Aguilar, te escucho. Tania Sánchez y Trinidad Aguilar, los escucho con todo gusto, por favor. Sí. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Una duda, ¿me voy a regresar un poquito? Claro que sí, con todo gusto. Con lo de los reglamentos y decretos. Ajá. Usted nos dijo, licenciado, que que se tiene que seguir el procedimiento para lo de las leyes, lo del derecho formalmente válido. Y nos explicaba que para que una ley federal tiene que seguir un proceso, ¿no? Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, y después el presidente de la República. Después nos dice que hay reglamentos y decretos que pueden ser directamente aprobados por el presidente. Y al final nos dice que una ley no puede ser aprobada directamente por un presidente. Mi duda es, ¿pero el presidente puede hacer un decreto que reemplace una ley, ¿no? Es decir, en lugar de que diga, va a haber una ley que diga que se, un ejemplo, ¿no? Que se guardan todos a partir de las 11 de la noche, en lugar de que pase por todo el proceso del Congreso de la Unión, él puede decretar que a partir de las 11 de la noche no va a haber nadie en la calle y que tienen que guardarse en sus casas. Ok, interesante cuestionamiento. Porque entonces ahí ya se está brincando el derecho formalmente válido, porque entonces el presidente está investido por un poder absoluto gracias a los decretos. Muy bien. Excelente interrogante, ¿eh? Y le voy a plantear una cuestión. Tenemos un tema que se llama ingeniería constitucional, y le platico por qué. Porque hay ciertos temas que aunque el presidente de la República quisiera hacerlos en reglamento o en un decreto, no lo puede realizar. ¿Por qué? Porque son competencias que tiene el Congreso de la Unión. El reglamento es una norma secundaria. Siempre va a estar subordinado a una ley. ¿A qué me refiero? Primero, empezamos por el reglamento. No puede haber reglamento si no hay una ley previamente establecida por el Congreso. Para empezar, esa es la cuestión. Si el presidente quiere reglamentar una cuestión sobre un tema en particular, lo hace para complementar lo que establece la ley, pero se encuentra subordinado. Es una norma secundaria, derivada de la principal, la ley del Congreso de la Unión. Para empezar ahí, el decreto es sobre cuestiones que de conformidad con el artículo 89 tiene competencias el presidente de la República. Para evitar esto que usted nos dice, Tania, que efectivamente puede tratarse de un tema de que a lo mejor sea un suprapoder y el presidente tenga el control sobre todo. A ver, tenemos que ser muy sinceros, ¿eh?
con antelación podríamos tener un problema. El Congreso subordinado al presidente de la República. Durante muchos años, lo que decía el presidente lo aprobaba el Congreso sin discusión alguna, Cualquier iniciativa de ley que presentara el presidente de la República era completamente aprobado. Se acabó, no había ninguna otra discusión. Lo aprobaban y todos levantaban la mano. Todos levantaban la mano. Ahora, como ya no tenemos mayorías en los congresos, tenemos una cuestión. La discusión en las cámaras, el debate parlamentario, el acuerdo en facciones políticas para que posteriormente el presidente pueda hacer las observaciones. Emitir una norma pasa por un proceso un poco más elaborado. Y eso es lo que busca proteger la Constitución. Y es una muy buena observación, Tania, porque si no fuera así, ocurriría lo que usted dice, el suprapoder del presidente de la República para brincarse el procedimiento y regular cuestiones que no sean materia de un reglamento, que no sean materia de un decreto. Y ahí le va otra cuestión, Tania. Mucha atención. Estamos entrando un poquito más de profundidad. Si usted considerara como gobernada que la norma que emitió el presidente no cumplió con esta disposición, tiene usted la opción de presentar un amparo contra leyes para que la Corte se pronuncie si ese decreto, si ese reglamento que emitió el presidente de la República no viola la Constitución. Es decir, todavía hay herramientas para proteger, para que evitemos esto que usted dice, Tania. Para que el gobernado pueda protegerse contra un acto que puede ser arbitrario por parte del presidente de la República. ¿Qué es, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con lo del aguinaldo, no, licenciado? Pudiésemos hablar de un derecho adquirido de los trabajadores, pero déjeme decir una cuestión importante. Si hablamos de la administración pública centralizada, o sea, estoy hablando de sus secretarios de Estado, de subsecretarios de Estado, de gente que depende directamente del presidente de la República, sí puede tomar esta disposición en decreto, De ellos sí. De los que dependen directamente de la administración pública centralizada. Los que no se encuentren en este sector, no podría esta disposición generarles esta situación. Pero los que dependen directamente de él, sí. Inclusive el presidente de la República los puede retirar sin ninguna justificación, sin ningún supuesto, retirarlos de su encargo. Ok, y entonces, ¿quién protege los derechos de los trabajadores de federales? Perdón, a lo mejor ya me estoy saliendo un poquito, pero es que como que es como un hilito. Ajá, y es muy importante. Si hablamos de los trabajadores que no sean estas cabezas de sector, entonces tendríamos que hablar de que la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado debe proteger sus derechos. Y tienen que resolverlos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si hablamos del secretario de Estado, del subsecretario, pues olvídense, el presidente de la República puede decirle, ahora no van a recibir aguinaldo, y no hay ningún poder fáctico, ningún poder del Estado que pueda quitar esto. Pero los demás trabajadores sí tienen defensa en contra de esta disposición. ¿Muy bien? Perfecto, muchas gracias, licenciado. Sí, a sus órdenes. Muy bien, compañeros. Entonces, sí queda claro en el derecho intrínsecamente válido que cuando el derecho que tenemos acá es contrario a la justicia, entonces nosotros tenemos que inclinar la balanza sobre la justicia. La justicia es el valor superior del derecho. Y entiendes una cosa, compañeros. No porque sea una norma de derecho, significa que sea justa. ¿Está claro? Muy bien. Como esta disposición que nos menciona Tania.
en la cuestión de los aguinaldos de los que trabajan en la Administración Pública Federal. ¿Está bien? Puede ser una norma de derecho, pero no por eso va a ser una norma justa. Muy bien. Arely, levantaste la mano y también tenemos a Ana Elizabeth. Arely, te escucho, por favor. Sí, una pregunta. Sí. Hace rato mencionaba usted lo del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que ha estipulado hasta cierto límite, pues unas, bueno, hasta cierto punto límites hacia las poblaciones y todas aquellas personas que están dentro del territorio que ellos están, de cierta manera, acogiendo. Pero, algo que no me quedó como que muy claro es. Porque se supone que si el presidente de la República puede hacer reglamentos o decretos donde puede establecer, normas en las cuales pueda o busca el respeto a los derechos humanos, ¿por qué entonces no se hace algo que pueda facilitar o que pueda hacer valer los derechos que están ahí, de las personas que están ahí? Es una interesante pregunta. Y creo que la respuesta tendríamos que decir que el Estado ha perdido desde hace muchos años, ha tenido poca capacidad para combatir a estos grupos. Ha tenido poca capacidad para tener presencia. Y eso implica que estos grupos llegan a tener un control en ciertas áreas, en ciertas regiones geográficas del país. Y sí, tienen más poder que el propio Estado, Arely. Sí, lo entiendo. Hasta cierta manera son políticas públicas mal implementadas, ¿no? Uh-huh. Y se entiende, porque pues viendo así como dijiste, pues, hemos perdido de cierta manera, bueno, se ha perdido de cierta manera el poder. Pero, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de cuando entran de organizaciones como la Corte Interamericana y hace sus recomendaciones hacia el gobierno de México, y México no lo respeta? Pues, bueno, socialmente, a ver, se supone que el Estado mexicano debería hacer caso a las recomendaciones que usted indica, Arely. Tendría que ser un Estado garantista, un Estado demócrata, y hacer caso a recomendaciones. De no hacerlas, hasta cierto punto requerimos de una mejor ingeniería normativa. ¿A qué me refiero? Compañeros, por ejemplo, reformas al tema de revocación de mandato, reformas al tema de exigencia de cumplimiento de las autoridades tendría que ser herramientas fundamentales para hablar de instituciones de derecho, para hablar de un respeto a la norma, porque si no, lo que ocurriría es lo que realmente ocurre a lo largo de nuestro país hace muchos años. El tema de la que la gente está tomando la iniciativa de ejercer violencia, de ejercer de una autotutela para defender estos derechos. Como no me haces caso, yo armo a mi población y yo empiezo a defenderme en contra de esto. ¿Por qué? Porque tu autoridad no estás teniendo eficacia en cumplimiento de tu función. Y lamentablemente entramos a este tenor, Arely. Entramos al tema de que la gente está tomando el derecho, está tomando la iniciativa por sus propias manos, y eso también es una violación a los derechos, es una violación a la norma por incapacidad. Okay. Muchas gracias. A ti, Arely, muy bien. Ana Elizabeth Flores, te escuchamos, Ana. Ana. Abigail, también levantaste la mano, y por ahí veo que también respecto a derecho, me pasa. A ver, Ana, ahora sí te escuchamos, como que se escuchó un poquito cortado. Te escuchamos, Ana. Es un ejemplo de lo del derecho intrínsecamente válido. Sí, a ver, un ejemplo, o sea, ¿lo tienes tú o te ayudo a poner un ejemplo? A ver, Ana, no te escuché bien, como que se cortó un poquito la conversación. Cuando decían que me refería a lo de Hitler, cuando decían los alemanes que dice que se debe inclinar la justicia, pues respecto a los
principalmente a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no era posible asesinar judíos aunque no estuviera penado por la ley. O sea, aunque no esté penado por la ley, pues finalmente respecto al aspecto moral, sabemos que pues no es permisivo. Uh-huh. Exactamente. O sea, ahí va el punto, Elizabeth. Es un punto muy importante. A ver, aunque la norma diga... No sé si lo entendí bien o... Sí, no está perfectamente bien entendido. Lamentablemente, en esos años, pues no estaba tan implementado ese tema de los derechos humanos, esa cuestión del valor intrínseco de la vida humana. En esos momentos, imagínese, o sea, teníamos estados autoritarios. En la actualidad podríamos inclinar así la balanza. Podríamos decir, a ver, no cumplo con esa disposición porque es una disposición que viola derechos humanos, que es contraria al valor humano de la vida. ¿Se entiende? Por eso es un ejemplo muy importante. Muy bien, excelente. Abigail, ¿también levantaste la mano? Abigail Soto Aguilar. ¿Todo bien? Muy bien. También, Teodora, abogada, te escucho, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Días todavía. Sí, la escucho. Sí, buenos días. Mire, yo, en resumen, quiero que me diga si estoy bien. A lo que yo he entendido de lo que usted nos ha platicado es que no se puede hacer algún reglamento sin antes pasar sobre, por ejemplo, el presidente, sobre Congreso de la Unión. O sea, él no puede decir, yo hago esta norma porque yo quiero, ¿no? O sea, eso ya sería un sobrepoder. Ahora ya no es como antes que él decía y pues se hacía. Ahora ya no, ahora el presidente tiene que pasar sobre el Congreso de la Unión, como gobernador también tiene que pasar sobre varias, como etapa se podría decir, no sé si me explique o es lo que yo voy entendiendo. No sé si yo estoy bien en este comentario. Hay cierto control, hay cierto pesos y contrapesos que se deben de seguir. Ya no tenemos un presidente que tenga todo el poder, ya no. Ajá. Ahora se gobierna de forma conjunta. Congreso de la Unión, Poder Judicial, Presidente de la República. ¿Para qué? Para que así evitemos que el poder se incline sobre un solo sector, porque eso pudiese generar una problemática mayor. Eso pudiese generar una cuestión que vulnere el principio de equilibrio de poder. Para eso funciona, Teodora. Exactamente, abogada. ¿Eso es un derecho inválido o válido? ¿Cuál? El tema de que exista un control de pesos y contrapesos en la elaboración de las normas. Así es. Yo diría que más que nada sería una validez de la norma. Tendría que ser una cuestión intrínseca en su formación. Okay. Porque de esta manera generamos un verdadero equilibrio, un verdadero control. Ok. Gracias. Sí. Entonces, muy bien. No estoy mal, voy bien. Va bien, muy bien. Excelente. Okay. Muy bien. Abogada Teodora, Tatania levantó la mano también. La escucho, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Trinidad. Trinidad. Digo, ahorita el ejemplo que lo tenemos es con el actual presidente, ¿no? Tiene controlada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y esto con las alianzas, ¿no? Entonces está deshaciendo las leyes a su gusto. Digo, un ejemplo es lo del artículo 21 constitucional, que cambió él la figura de la seguridad pública. Ahora también la seguridad pública es a cargo de la Guardia Nacional y tiene funciones de investigar y de prevención, ¿no? Y las anteriores reformas que ha hecho a la Constitución, que es para beneficiar su mandato. Entonces ya no hay un derecho pues equilibrado, ya no hay un poder que controle al presidente. Entre comillas, es exactamente como lo que usted lo menciona. Hasta cierto punto, los presidentes de la República dependen mucho de que tengan una mayoría legislativa. Esto genera buenos acuerdos para ellos en la elaboración de leyes. Aunque no le alcanza para hacer reformas a la Constitución, le alcanza para modificar leyes, pero no reformas a la Constitución. Por eso se supone que una manera de verificar
y de calificar a un gobierno es en la intermedia. Si en la próxima elección intermedia el partido del presidente perdiese mayoría, esto va a tener un control hacia el Ejecutivo. En su momento, Calderón nunca tuvo una mayoría ni alianzas, por eso no hubo reformas estructurales. Peña Nieto sí la tuvo. Peña Nieto sí tuvo mayoría, sí tuvo la manera de hacer reformas estructurales. Por eso es muy importante el tema de cuando se elige un presidente, también el Parlamento, el Congreso. Y ese es el tema que un presidente requiere, tener un control. En las elecciones de Estados Unidos estamos encontrando, hay un tema importante, hay un tema de, podríamos decir, de antagonismo entre los dos partidos del poder. Tan es así que no se ha cerrado el tema de la elección, sigue muy cerrado. Y el tema de el Senado y la Cámara de Representantes, que prácticamente se encuentra empatado. O sea, va a ser un gobierno muy complicado el que quede al concluir el mandato de Trump o la continuación del mismo. Va a ser muy complejo, ¿eh? Si queda Biden o si queda Trump, va a ser complejo por el tema del empate que existen en las cámaras, ¿eh? Porque como dice Trinidad, hasta cierto punto, pues el presidente depende del control de las cámaras para hacer sus reformas. Y si hay un empate, compañeros, pues bueno, es difícil que lo pueda hacer. Tania, te escucho. Perdón, sí, ya confirmaron a John Biden como presidente de Estados Unidos. Ya ganó la elección, acaban de confirmar. Muy bien, entonces ya ganó la elección, ya ganaron los últimos colegios electorales que tenía pendientes por ahí. Pero entonces ahora lo que queda es, al final de cuentas, compañeros, algo que no debemos de olvidar es de que estamos hablando de una nación soberana, de una nación completamente independiente, que sí tiene una repercusión con las decisiones políticas que tomen sobre México, pero al final de cuentas ellos defenderán su postura sobre su nación. Su nación va a ser primero. Si en esas alianzas, en esos acuerdos benefician a México, pues está bien. Pero bueno, ahora tenemos que ver lo que ocurre en nuestro país. Qué bueno lo que ocurrió ahí, pero bueno, vamos a ver cómo va a operar su administración a partir de este antagonismo político que va a existir en su próxima administración. Muy bien, excelente, compañeros. Entonces la norma tiene que ser justa y velar por los derechos humanos. Muy bien. Otro punto en particular es el derecho positivo y eficaz. Aquí lo tenemos, abogados. Dos cuestiones distintas. Primero, el derecho positivo. Empiezo con esto. Derecho positivo. Decimos lo siguiente. Ámbito de aplicación espacial. Ámbito de aplicación temporal y ámbito de aplicación personal. ¿Qué significa esto? El derecho se aplica en un determinado territorio. ¿Se entiende, compañeros? Las normas emanadas del Congreso de la Unión se aplican dentro del territorio nacional. ¿Vamos bien? En un determinado tiempo, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, hacia futuro, nunca tendrá efectos en el pasado. Excepción a la regla, la materia penal cuando sea en beneficio del imputado, del sentenciado. ¿Se entiende, compañeros? Entiendas esto. La regla es, la norma tiene efectos solamente hacia futuro. Excepción, efectos en el pasado. En materia penal, cuando beneficie al imputado, cuando beneficie a la persona sentenciada. ¿Está claro?
personal de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todos. Eso es derecho positivo. Reitero, compañeros, Código Civil del Estado de México, ámbito espacial de validez, todo el territorio del Estado de México. ¿Se entiende? No se puede aplicar en el Estado de Puebla. Ya no es el ámbito espacial de su validez. ¿Vamos bien? Código Penal del Estado de México. Se cometió un delito en Veracruz. No se puede aplicar el Código Penal del Estado de México para un delito que se cometió en Veracruz. ¿Se entiende, abogados? Espacial. Temporal. La norma se publicó el día 5 de noviembre del 2020. Pues bueno, a partir del día siguiente hábil, tendrá validez dicha norma hacia futuro, no hacia pasado, salvo la excepción en materia penal que hemos planteado. Personal, Tapia Medina, García Alvide, Corona, Teodora, Yulisa, Tania, Octavio, Héctor, todos nos comprometemos y nos obligamos por la norma, No hay de que, oye, es de que Areli es de una clase social alta, a ella no. No, todos nos sometemos a la norma. ¿Se entiende, compañeros? El aspecto personal implica observación general y obligatoria. Esto es la parte positiva del derecho. La parte de la eficacia del derecho implica que si la norma es desobedecida, existe un elemento que llamamos con el siguiente nombre. Coacción. La coacción, escuchen bien esto, es el ejercicio de la fuerza legítima del Estado para hacer cumplir con sus disposiciones. El uso legítimo de la fuerza. ¿Muy bien, abogados? Perfecto. Muy bien. Aquí va. De esto que ya hemos explicado, basta entender cada uno de los puntos. El punto número 1. Lo voy a explicar de una forma muy breve para que les quede claro. Solamente se encuentra enraizado en un círculo. Derecho formalmente válido. No se relaciona con el derecho positivo y eficaz ni con el derecho intrínsecamente válido. ¿Qué significa esto? A ver, ahí le va. Norma del Congreso de la Unión. ¿Vamos bien? Norma que emana del Congreso de la Unión. Podríamos decir que esta norma del Congreso de la Unión, que se estableció siguiendo un procedimiento legalmente establecido para su creación, es una norma que va en contra de los derechos humanos. Ya rompemos el punto de intrínsecamente válido. ¿Pero qué creen? Hasta cierto punto, como las autoridades se percatan de esa violación a derechos humanos, no la aplican. Entonces tampoco cumple con el derecho positivo y eficaz. El único punto que está cubriendo es de que es una norma creada por una autoridad competente siguiendo un procedimiento previamente establecido. Solamente cumple con un punto. Los otros dos puntos, ahí están. Se rompieron. ¿Se entendió, abogados? Muy bien. Vámonos con el siguiente punto. Decimos, aquí está. Vean con qué círculo se relaciona. Derecho formalmente válido y derecho intrínsecamente válido. Con el que no se relaciona es con el derecho positivo o eficaz. Ahí va. Vean lo siguiente. Preceptos vigentes y justos, pero no eficaces. Ahí va.
resulta que se emiten recomendaciones por parte del alto comisionado de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de una persona que es detenida, y se plantean protocolos para la detención, para garantizar sus derechos humanos. Esos protocolos, esos acuerdos van a ser derecho formalmente válido. Muy bien. Hasta cierto punto, esos protocolos velan por los derechos humanos. Por eso, esos protocolos tendríamos que señalar que serían derecho intrínsecamente válido. Pero, ahí va el pero. Lamentablemente no hay la capacidad técnica. Lamentablemente no tenemos la estructura para cumplir con estos protocolos. Decimos que debe haber implementaciones para los cuerpos policíacos para que puedan cumplir con estos elementos que establecen estas recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y en esa medida no se cumple con el protocolo porque no tenemos la capacidad técnica para llevarlo a cabo. No cumplimos con el derecho positivo y eficaz. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Segundo punto. Ahí va. Vamos viendo cómo muchas normas se encuentran aquí, compañeros. Siguiente punto. 3. Aquí está. Nada que ver con el círculo formalmente válido ni con el positivo y eficaz. Se encuentra aislado aquí. Derecho intrínsecamente válido. Ahí lo tenemos nada más. Normas justas, pero no tienen vigencia porque no ha pasado por este punto y tampoco son efectivas. Vean esta cuestión. Este funcionario público llega al poder. No existen disposiciones que lo puedan revocar de su cargo antes de tiempo. Si el pueblo lo pone, el pueblo lo debe de retirar de su cargo. Se supone. Sería justo el tema de que el pueblo, a través de un plebiscito, a través de referéndum, a través de revocación de mandato, pueda sustituir a sus representantes que no cumplen con su función. Eso sería justo. Pero bueno, diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República y demás funcionarios, pues no se van a querer colocar la soga al cuello. Por eso, reformas sobre revocación de mandato no, normalmente siempre se han quedado en el tintero político. No han pasado más allá. Y como consecuencia, no hay eficacia para que podamos retirar a un funcionario público, así no cumpla con su mandato, así no cumpla con su función. Sería justo, sí, pero queda en eso, queda en un ideal de justicia. Como no está la ley, pues no es una ley que pueda ser eficaz. Ese mal funcionario público va a cumplir con su mandato. Así no está haciendo un buen trabajo. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Esto es un poquito filosofía del derecho, compañeros, pero es importante analizarlo. Cuarto punto. Aquí lo tenemos. Se encuentra entre dos círculos. Derecho formalmente válido, derecho positivo y eficaz. Pero no está en el intrínsecamente válido. Es decir, no es justo, puede ser contrario a los derechos humanos. Vamos a ver. Ahí va. Artículo 16 de la Constitución, párrafo 8. Regula una figura
que se le llama con el nombre de arraigo. ¿Qué pasa con esta figura? Vean lo que voy a decir. Se tiene la presunción. No tengo ni siquiera datos de prueba, ¿eh? No tengo ni una imputación formulada de que una persona se dedica o cometió un delito referente con delincuencia organizada, pues con ese simple elemento puedo someterlo a un arraigo que podrá establecerse de 40 días o de una duplicidad hasta 80 días, sin haber ni siquiera formulado una imputación, sin haber integrado una carpeta de investigación, sin tener elementos que pudiesen verificar que efectivamente es una persona que cometió un delito de esta naturaleza. ¿Se entiende, compañeros? Imaginen ustedes, Areli, Teodora, Tania, se encuentran reunidas. Están a lo mejor reuniéndose para estudiar. Y resulta que llega la autoridad y dice, bueno, hay personas que parece que están tramando algo. No tenemos la certeza, pero por lo mientras son peras, son manzanas, vamos a someterlas a una orden de arraigo. Y vamos a tenerlas retenidas en un centro de arraigo hasta por 40 días o la duplicidad de otros 40 días, 80 días. Imaginen, le van a dar en la torre a la cuestión, pues personal, a la cuestión de cómo va a percibir la comunidad a estas personas. Imaginen el riesgo que pudiese ocurrir en esto. ¿Qué tenemos aquí? Es un derecho formalmente válido, porque se encuentra en el artículo de nuestra Constitución. Y es un derecho que hasta cierto punto es aplicable, es vigente, es eficaz. Pero no es un derecho que podamos decir que sea justo. ¿Se entiende, abogados? Tenemos preguntas. Areli y Alejandro. Areli, te escuchamos. Ok. Retomando el ejemplo, si me arraigara, ¿no? Así junto con mis compañeras y demás, ¿podría existir una reparación, que yo pueda exigir una reparación del daño hacia una autoridad competente que fue la que pues me detuvo? Le voy a comentar una cuestión. Es una facultad que tiene la autoridad para investigar. Si después de los 40 u 80 días resulta que usted no tenía una cuestión involucrada, la autoridad entró dentro de esa potestad que le confiere la norma. O sea, ese es el riesgo. Una reparación del daño. Entonces, pues es de que fue una potestad de la autoridad. Lo hizo para investigar. Y ya después de que pasó el plazo, decirle, ¿sabe qué, Areli? Me equivoqué. ¿Usted? Entonces nada más sería un, me equivoqué, lo siento, ya. O sea, sí, yo creo se que acabó. Pues estaría dañando mi integridad, ¿no? O está en contra de mi integridad. Y pues yo como, literal, como ciudadana o habitante de determinada área, tengo pues derechos que son inalienables, ¿no? O sea, y ante uno de ellos pues es la libertad. Entonces, pues, me estarían repercutiendo de manera personal y, pues, yo sí sería como, pues, buscaría como la manera como para, se supone que están para hacer cumplir la reparación o el castigo al culpable y salvaguardar al que es inocente, ¿no? Entonces, si yo soy inocente y me están imputando o me están haciendo una difamación, entonces sí buscaría como la reparación del daño. Sí. Se y supone que debería de ser eso, ¿no? Ese es el deber ser de. Muy bien, y qué bueno que lo plantea así, porque por eso decimos que aunque es una norma formalmente válida y es una norma que es positiva y eficaz, es contrario a los derechos humanos, como usted bien lo ha indicado. Viola mis derechos humanos. Totalmente estoy de acuerdo. ¿Se entiende, abogada? Sí. Y a final de cuentas, pues bueno, a lo mejor usted pudiese defenderse a través de algunas figuras como el amparo,
pues para que pues no opere esta, no, a lo mejor si le puedo acreditar durante la tramitación de mi amparo que yo no me dedico a esta actividad y se lo demuestre la autoridad, pues a lo mejor pueden revocar el arraigo correspondiente. Pero bueno, es una potestad que tiene el Ministerio Público para solicitarle a un juez de control, para empezar una investigación, nada más. Después de esta investigación podremos arrojar a la luz que usted no se dedica a esa actividad. Pero por lo mientras, es una atribución que se le confiere a la autoridad. Perfecto, gracias. Muchas gracias a usted. Alejandro, te escucho. Y después a Ana Elizabeth. Alejandro, te escuchamos. Sí, bueno, la figura del arraigo está dedicada nada más a delitos de alto impacto. Uh-huh. El caso, por ejemplo, del Mochomo, que salió del penal federal, se le detuvo, se solicitó un arraigo, y después se duplicó, y después ya teniendo toda la documentación y toda la fundamentación, se giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero igualmente, como dice la compañera, si no te pueden demostrar la culpabilidad, tienes la posibilidad de, por vía civil, sí exigir una reparación del daño. ¿Sí? Pero esa es la posibilidad. Y lo otro, como bien lo comentaba, se puede tramitar, aunque ya te hayan ejecutado el arraigo, puedes tramitar un amparo. Y ya será los tribunales federales que determinen si es legal o no. Pero esa es la, y el arraigo no es nada más porque los encontramos a tres personas en una situación determinada, sino ya viene de una investigación previa, que no se pudo hacer la imputación. Se solicita el arraigo para darle solidez a la imputación que se le va a hacer. Uh-huh. Pero sí es, y tiene el amparo y cuenta para la reparación del daño, pero debe ser por vía civil. Ok, y aquí un tema muy importante. Como se encuentra dentro de la Constitución, no podríamos alegar una inconstitucionalidad. Lo que tendríamos que alegar es un tema a lo mejor de vulneración a los principios que establece la Convención Americana de Derechos Humanos sobre autoincriminación, que sería la defensa que deberíamos acudir. Y qué bueno que usted lo menciona, Alejandro. Efectivamente, es una herramienta muy importante que se integra para delitos de alto impacto. Y hasta cierto punto ha venido recomendaciones de el Alto Comisionado de Naciones Unidas y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que México debería erradicar esta figura y que de alguna manera debieran hacerse las adecuadas integraciones de la carpeta de investigación, pues para que no tengamos que recurrir a ello, como lo dice Alejandro, que lamentablemente, pues como no tienen los elementos para formular imputación, pues bueno, mientras investigo, solicito una orden de arraigo. ¿Muy bien? Sí, muy bien, Alejandro, excelente. Y sí, qué bueno que planteas el tema de una posible reparación en la vía civil. Que aquí pues habría que ver si pudiésemos acreditar esa afectación que nos causó la autoridad con su actuación y los daños y perjuicios que pudimos recibir por mientras estuvimos privados de nuestra libertad. Excelente participación, Alejandro, muy bien, muy bien. ¿Quién me tenía? Elizabeth, también teníamos a usted, iba a participar. Sí, era lo que le iba a comentar, o sea, si no se concreta la imputación, pues sí se genera el arraigo. Y ya si se genera el arraigo, posteriormente pues se puede, tú te puedes generar, bueno, buscar un amparo a través de la vía penal o podrías buscar ya posteriormente, después del arraigo, la reparación del daño. Ya ese sería por la vía civil y una vez habiendo la reparación del daño, pues como ya lo mencionaban anteriormente, pues se podría acreditar el daño que es independiente al perjuicio. Entonces ya serían, pero ir generando por distintas áreas. O sea, pero por lo pronto, pues sí tiene que generarse el arraigo, cumplir con el arraigo, porque para eso pues ya se tuvo que haber dado una carpeta de investigaciones y pues si no se concretó la imputación del hecho, pues ya es parte del procedimiento, pero sí hay medidas alternas como son la generación de un amparo o la reparación del daño civil y a través de la reparación del daño civil, pues ya el daño o el perjuicio. Era lo único con lo que quería aportar, pero pues,
Muy bien, excelente. También muy buenas aportaciones y comentarios sobre este punto en particular. Y qué bueno que lo mencionan, porque entonces se darán cuenta que las normas a veces no se encuentran tan completamente integradas. Podrá ser una norma que cumpla con una autoridad facultada la elabore, siguiendo un procedimiento previamente establecido, y que en esa medida sea eficaz, pero no significa que sea favorable a los derechos humanos. En ese sentido, pues tenemos que utilizar las herramientas que se plantean, el amparo, las controversias constitucionales, los juicios civiles de reparación del daño, etcétera, para empezar a rescatar estas normas que a lo mejor pudiesen encontrarse con cierta violación de derechos humanos, pero a través de nuestras acciones, como ustedes lo señalan, pues tratar de buscar ese elemento de justicia. ¿Verdad, abogados? Muy bien. El siguiente punto es el orgasmo jurídico, el ideal. Los tres puntos concuerdan: formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo y eficaz. Todo está en armonía. Todo funciona adecuadamente. Es una norma elaborada por una autoridad competente, siguiendo un procedimiento previamente establecido. Es una norma que respeta los derechos humanos y los protege, los garantiza. Y es eficaz porque es aplicable. Es eficaz porque si alguien la viola, pues hay una sanción, hay una consecuencia. Este es el ideal. El punto número 5, porque concuerdan los tres círculos. En el punto número 6, concuerdan dos círculos. Y uno, pues se encuentra ahí. No se aplica. ¿Por qué? Porque no ha sido elaborada la norma. Pongo un ejemplo para que quede claro. Ahí va. Después del terremoto de 1985, en la Ciudad de México, se empezó a autorizar, aunque no de derecho, sino de facto, el tema del comercio ambulante. ¿Y ello qué implicó? Cierta tolerancia, cierto, pues, aceptación del comercio ambulante dentro de la Ciudad de México. La gente se autoempleaba. La gente de alguna manera quería, pues, generar ciertos recursos al haber perdido su trabajo, al haber perdido su patrimonio. Bien, como hasta cierto punto muchas disposiciones normativas no regulan el comercio ambulante, lo que en la práctica ocurre es que los propios comerciantes se organizan ante el beneplácito de las autoridades, que a veces dicen, pues bueno, si yo no puedo generar las estructuras para que estas personas puedan tener un empleo fijo, pues bueno, tolero el comercio ambulante. Y el comercio ambulante se rige un poco por el tema de justicia social, en el tema de que yo voy a generar mis recursos porque yo requiero subsistir. Y ese grupo de comerciantes, hasta cierto punto, dentro de sus organismos, tienen cierta eficacia. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? ¿A qué me refiero con su eficacia? Pues que entre ellos se organizan, entre ellos establecen sus reglas, entre ellos establecen cómo van a regularse para que no exista una invasión de otros comerciantes, o para que un comerciante, pues de alguna manera, sin cumplir las reglas, pueda ser separado del gremio. En esos grupos hay justicia social y hay cierta eficacia, aunque no existan normativas que los regulen. Por supuesto que hay estados más avanzados, hay estados que sí regulan el comercio ambulante, pero en los que no se regulen, entraríamos dentro de esta estructura. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. El punto número 7 se encuentra completamente aislado en el derecho positivo y eficaz. No se relaciona
con el derecho formalmente válido ni con el derecho intrínsecamente válido. ¿Y esto a qué punto llega? A lo siguiente, a las reglas consuetudinarias, la costumbre. Como tal, no es un derecho formalmente válido. Y tampoco mide si es derecho humano o no, si es justo o no. Simplemente lo que busca es que sea eficaz la costumbre jurídica. A ver, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo segundo de la Constitución. No se necesariamente requieren una norma por escrito. Simplemente siguen sus tradiciones. Y en ese sentido, abogados, siguiendo sus tradiciones, van a implicar sus propias autoridades y se van a someter a las mismas. No se califica si son justas o no justas. Simplemente mientras la comunidad lo siga, es más que suficiente. ¿Está claro, abogados? ¿Vamos bien? Muy bien. De esto que ustedes han complementado fabulosamente, a ver, tenemos, no sé si fue la participación anterior o levantaron nuevamente la mano Areli y Alejandro. ¿Fue la anterior? No es nueva. ¿Es nueva? A ver, Alejandro, te escucho. El del derecho constitucionario, la autodeterminación de los pueblos que se pueden regir por sus costumbres, también puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia. El hecho que se ha dado en Chiapas, cuando ganó una mujer la presidencia municipal, pero por usos y costumbres, no podía tomar protesta. Se impugnó ante la Suprema Corte y falló a su favor. O sea, también los usos y costumbres son recurrentes, se pueden recurrir a su observancia. Bien, excelente participación. Y le voy a decir por qué. Porque los usos y costumbres que tenemos acá, no pueden ir en contra de una disposición de observancia general. Si estos usos y costumbres dicen que los padres pueden vender a sus hijas a terceros, pues son contrarias a disposiciones de observancia general. Como usted lo dice, Alejandro, esto tendrá que ser atacado, esto tendrá que ser combatido, porque vamos en contra de esa eficacia, porque vamos en contra de los derechos humanos, porque vamos en contra de la dignidad de las personas. Los usos y costumbres que establece el artículo segundo, y como lo menciona Alejandro, se van a garantizar, se van a respetar, en tanto no vayan en contra de derechos humanos, en tanto no vayan en contra de disposiciones generales de cumplimiento obligatorio de las leyes. Y como dice Alejandro, si es eso, pues lo podemos combatir para que dejemos sin efecto estos usos y costumbres. Muy bien, abogados. Excelente, muy bien. Gracias, Alejandro, por tu participación. Areli, ¿tu participación es nueva o era la anterior? No, es nueva. Dígame, por favor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, una actividad sea de usos y costumbres relevante a nuestra, no sé, al lugar en donde vivimos? Esto va para el derecho positivo. Dice que tiene un ámbito de aplicación estatal, nacional o local. Yo así lo veo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando esta actividad empieza a ser de tal relevancia que logra una localización en cuanto a este acontecer? ¿Se podría aplicar? O sea, que tiene una relevancia porque en general la comunidad la sigue, la respeta, la observa. Haga de cuenta, empieza a nivel local. Uh-huh. Va trascendiendo a nivel, no sé, estatal, y va pasando. Okay. Hasta, por eso les decía, lograr una localización del actuar, tanto de usos y costumbres como de las personas. O sea, ya empieza la población, ya empieza a adoptar, no sé, una manera nueva de ver las cosas, de realizar las cosas, o de cierta manera, pues,
luchar porque se realice, porque va en beneficio de ellos o de la población. Lo que ocurriría, Areli, es como usted lo señala. Este uso y costumbre pudiese llegar a convertirse en una norma de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Eso sí puede ocurrir. O sea, que evolucione esa costumbre y se convierta en una norma. Que trascienda. Que trascienda, exactamente. Okay. Y entonces ya cumpliríamos con los requisitos para su construcción. Hay muchas disposiciones que iniciaron como usos y costumbres y que se han aterrizado en la norma. Podría decirle que muchos de los acuerdos de San Andrés Larraíza que en su momento se establecieron durante el sexenio de Vicente Fox se plasmaron en el artículo segundo. El reconocimiento de usos y costumbres se evolucionó a ese punto, a ser plasmados en la norma constitucional y en otras normas derivadas de la Constitución para el respeto de las comunidades y los pueblos indígenas. Llega a haber esa trascendencia, Areli. Muy bien. Perfecto, muy bien. De esto, abogados, planteamos ya con sus valiosísimas aportaciones el concepto de derecho. Ya llegamos al concepto. Es muy rápido lo que vamos a comentar. Empezamos con lo primero que vamos a comentar, vamos a mencionarles acá. Conjunto de normas jurídicas imperoatributivas. Hablamos del conjunto de normas. Este conjunto de normas tienen como origen la Constitución como la norma suprema, como la base. De este conjunto de normas tenemos diversas disposiciones como son los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, las leyes municipales, los reglamentos, los decretos, etcétera. Todas estas disposiciones, todo este conjunto de normas constituyen lo que es el derecho. Conjunto de normas que tienen su origen en la norma suprema, en la norma que les da origen, la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Decimos que este conjunto de normas son imperativas y son atributivas. ¿A qué me refiero con esto? Ahí va. Mucha atención. Las normas imperativas son normas que van a imponer a los gobernados obligaciones. Es una norma imperativa porque te impone una obligación, te impone una carga. Es imperativa, te ordena. Pero también las normas son atributivas. Nos reconocen, nos dan un derecho, nos facultan cierta función, cierta atribución. ¿Se entiende, compañeros? Las normas son, en esta bivalencia, imperativas y son atributivas. Por ejemplo, Itzel Guadarrama, el hecho de que usted pueda contraer matrimonio, ¿es una norma imperativa o atributiva? ¿Cuál sería, Itzel? No te escucho, creo que tienes tu micrófono apagado o está muy bajo el volumen. ¿Sí, ya me escucho? ¿Atributiva? ¿Sí, me escucho? ¿Me dijo? ¿Sí, escucha? Sí, ya, un poquito mejor. ¿Sí? ¿Me podría repetir otra
A ver, el hecho, por ejemplo, que usted pueda contraer matrimonio, ¿atributiva o imperativa? ¿Atributiva o imperativa? ¿Cuál sería? Sería atributiva, ¿no? Atributiva. Como tal, no es una obligación. Ok, es su potestad, ¿verdad? Usted tiene la decisión unilateral si quiere o no contraer matrimonio, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Muy bien, Itzel. Excelente participación. Areli, la escucho. Levantó la mano. No, ya no levantó la mano, Areli. Ok, por ahí tenemos otra manita levantada. A ver, Octavio, le pregunto a usted. Octavio, ¿el tema de que usted pague sus impuestos sería una norma imperativa o atributiva? Es imperativa, puesto que es una imposición de, en este caso, del Estado o del gobierno, ¿no? Sí, que usted deba de pagar sus impuestos. No le preguntan si quiere o no, ¿verdad? Así es. Exactamente. Muy bien, Octavio, excelente respuesta. Ángel, una pregunta, por ejemplo, que usted pueda celebrar un contrato de compraventa conmigo, ¿es una atribución o es una cuestión imperativa? Yo creo que es una cuestión atributiva, ya que no estoy obligado a realizar el contrato como tal, sí, con usted. Eso ya es como parte de nosotros, y si uno está dispuesto a realizarlo, se hace, y si no, pues no se realiza. Ok, que aquí una cuestión, si usted y yo lo celebramos, quedamos obligados, quedamos vinculados, pero hasta ese momento, como usted lo indica, es una facultad que usted tiene si quiere celebrar el contrato o no. Exactamente, primero se hace el acuerdo, y dependiendo del acuerdo, ya si estamos los dos a favor, pues ya quedamos obligados a través del contrato, pero mientras tanto puede ser como de las dos, primero atributiva hasta quedar el acuerdo, y después podría ser imperativa ya quedado el acuerdo. Pero es imperativa entre usted y yo nada más, Exactamente. O sea, ya frente a terceros, no solamente entre usted y yo quedamos obligados al cumplimiento de las obligaciones. Muy bien. Muy bien, excelente participación. Muy bien. Se va entendiendo el concepto de derecho, ¿verdad, abogados? Vamos al siguiente punto, por favor. El siguiente punto nos dice lo siguiente: rige la conducta externa de los hombres en sociedad. Bueno, hablemos del ser humano. Rige la conducta del ser humano en sociedad. ¿Qué significa esto? La conducta. Pero no cualquier conducta, ¿eh? Ahí le va. El derecho nunca puede castigar lo que se piensa. Yo pienso, no, el derecho aquí no opera. El derecho requiere la acción. El derecho requiere la materialización, la conducta que se exterioriza, la conducta que produce consecuencias, la conducta que contiene un resultado. ¿Se entiende, abogados? Entonces, solamente el derecho regulará la conducta externa. Jamás podrá meterse con la cuestión del pensamiento, porque si no, muchos de nosotros hubiéramos infringido la norma. Muy bien, abogados. Perfecto. Y llegamos al punto de que se va a imponer a todos sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado. La coacción. ¿Qué implica? Que si no la queremos cumplir por las buenas, pues bueno, compañeros, el Estado tiene la fuerza punitiva para hacernos cumplir esta norma, para que la cumplamos incluso a través del empleo de la fuerza. Muy bien, abogados. Esto es un pequeño acercamiento al concepto de derecho. Después de esto, llegamos a un punto en particular: las distintas ramas que conforman al derecho. Puntos importantes. Ya lo mencioné hace un poquito anteriormente lo mencionamos. El derecho natural.
intrínsecamente vinculado a la esencia, a la naturaleza del ser humano. También lo conocemos como el jus naturalismo. Aquí hablaremos en particular de los derechos humanos, que no requieren estar escritos para que sean respetados. Pero bueno, para darles mayor eficacia, lo plasmamos en la norma. El derecho positivo es un derecho escrito. Es un derecho elaborado en una ley. Es un derecho que tiene observancia espacial, temporal y también personal. Ya lo explicamos hace un momento. Este derecho positivo se va a dividir en las siguientes áreas: público, privado y social. Voy a comentar a grosso modo cómo opera esto, abogados. Aquí va. Derecho positivo. Muy bien. Entonces reiteramos. El derecho positivo tiene un ámbito espacial de aplicación. Un territorio. Tiene un ámbito temporal. ¿En qué momento la norma va a ser de cumplimiento obligatorio? Y tiene un ámbito de aplicación personal, para que les quede claro, de observancia general para todos y de cumplimiento obligatorio. El derecho positivo, hablando en su primera área como derecho público, decimos que va a regir las relaciones entre entes públicos. ¿Quiénes son los entes públicos? Las autoridades en sus tres niveles de gobierno: federal, el estatal, el municipal. En sus tres distintas funciones: función ejecutiva, legislativa y judicial. Las relaciones que realicen estos entes públicos va a ser una función de derecho público. ¿Se entiende, compañeros? Por ejemplo, cuando la Cámara de Diputados, cuando la Cámara de Senadores está sesionando para la aplicación, para la aprobación de una ley, es una relación de derecho público. Cuando el presidente de la República emite un reglamento, emite un decreto, es una función de derecho público. Cuando el gobernador de un estado se reúne con el Ejecutivo Federal para llegar a un acuerdo sobre participaciones, es una función de derecho público. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Cuando el Poder Judicial sesiona para resolver un amparo, es una función de derecho público. Otro tema del derecho público: la relación entre el ente público y los gobernados. ¿Qué significa esto? El ente público interactúa con el gobernado, pero el ente público va a actuar en una función, en una calidad de imperium, es decir, en la calidad de gobernante. Muy bien. Le solicitamos a García Sánchez pague sus impuestos. Soy el fisco federal. Estoy actuando como una autoridad, como un gobernante. Y García Sánchez está actuando como gobernada. Tendrá que cumplir con sus impuestos. Emito una sentencia condenatoria en contra de José Luis Reyes.
yo, Poder Judicial, estoy actuando en calidad de gobernante en contra de José Luis. ¿Se entiende, abogados? Esas son relaciones de derecho público. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Algunas materias, algunas, no son todas, ¿eh?, que tenemos en el derecho público son las siguientes. Tenemos derecho constitucional, que regula, que estudia la norma fundamental del Estado mexicano, la Constitución. Muy bien, cómo se organiza, cómo se estructura, cuáles son los poderes que regula, cómo se modifica la Constitución, cuál es su historia para la conformación de la Constitución, etcétera. También tenemos al derecho administrativo, cómo funciona la administración pública, centralizada, descentralizada, desconcentrada. ¿Vale? Vamos a conocer cuáles son las competencias de cada parte de la administración pública. Y si surge un conflicto, ¿cómo lo vamos a resolver? El derecho procesal. Tengo que demandar a Nava Reyes por el incumplimiento de una obligación. Voy a irme a tribunales. Las reglas que yo voy a seguir ante ese tribunal para que le acredite al juez que Nava Reyes no cumplió con su obligación son parte del derecho procesal. Lo que yo tengo que hacer para demostrar la violación a mis derechos. Muy bien. Derecho penal. Quiero imputar una pena a Itzel. Pues bueno. Entonces tengo que demostrar yo, Ministerio Público, que Itzel cometió un delito y se lo voy a demostrar ante un juez de control. El derecho penal, para castigar conductas que constituyan un delito. Derecho fiscal. Yo, Estado, ¿cómo me voy a hacer de recursos para cumplir con mi función de gobierno? Muy bien, abogados. Por mencionar algunas nada más, ¿eh? Muy bien. Pasamos al derecho. A ver, déjame ver si tenemos preguntas, chat. No, todo bien. Pasamos al siguiente punto. Al derecho privado. Muy bien. A ver. En el derecho privado, la relación que va a surgir es entre particulares. Los particulares van a actuar en una relación de coordinación. ¿Qué significa esto, abogados? Que estamos los particulares en un mismo nivel. Muy bien. Celebro un contrato con Tania. Estamos entre particulares que estamos al mismo nivel. Hay una relación de coordinación. Muy bien. Rosalinda celebra un acuerdo con Tapia Medina. Hablamos de una relación del mismo nivel, de coordinación. Yo soy comerciante y celebro un contrato de compraventa de insumos con Ávila Martínez. Relación de coordinación. ¿Se entiende, abogados? Quiero contraer matrimonio con mi novia. Relación de coordinación. ¿Muy bien, abogados? Ok. Esto normalmente opera entre particulares, ya sea personas físicas o personas morales. Un poco más adelante explicaré en qué consiste esta clasificación de personas físicas y de personas morales. Muy bien. Sí, como me pregunta Teodora, ¿comprar un terreno y llegar a un acuerdo es una relación de coordinación? Por supuesto.
Es una relación entre dos particulares, es coordinación. ¿Muy bien? ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Pudiese actuar el Estado en una relación de particulares? Yo les diría que sí. Pero el Estado se quita la investidura de autoridad y actúa al mismo nivel que un particular. Soy proveedor de mercancías del gobierno federal. Y el gobierno federal no me cumple. No está actuando como el gobernante, la autoridad federal, ¿eh? Es una relación de coordinación porque yo negocié con un igual. Y le voy a exigir el cumplimiento de la obligación al gobierno federal. Itzel le renta una bodega al gobierno del Estado de México y el gobierno no le paga. Esa relación que se dio entre Itzel y el gobierno del Estado de México es una relación en un nivel de coordinación. No actúa como una autoridad. Actúan al mismo nivel que el particular. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Rápidamente aquí. En esta relación tenemos algunas materias como son el derecho civil. Regula aspectos tan importantes de la vida de cada persona como son la persona en sus atributos, su nombre, su domicilio, su estado civil, su nacionalidad, su patrimonio, abogados. Regula qué va a pasar con sus bienes a su muerte, la sucesión. Regula sus relaciones de familia, la relación con su cónyuge, la relación con sus hijos. ¿Se entiende, compañeros? Regula situaciones como contratos, que es un contrato de compraventa, que es un contrato de donación, que es un contrato de arrendamiento, cómo se elabora. Y en caso de incumplimiento, tenemos el procedimiento civil. El procedimiento civil, mucha atención, este procedimiento civil ya no sería una rama de derecho privado, sería una rama del derecho público que ubicaríamos acá. ¿Por qué? Porque ya recurrimos a una autoridad, a los tribunales, para que resuelvan con fuerza vinculante una controversia. ¿Muy bien, abogados? Muy bien. Tenemos también el derecho mercantil. La relación que va a regir entre sujetos que realizan actos de comercio. Entre sujetos que se vinculan a lo que se conoce como la cosa mercantil. Muy bien, eso va a ubicar muy bien al derecho mercantil. Queremos constituir una empresa, muy bien. Entonces seguimos las reglas del derecho corporativo, del derecho empresarial, para que nosotros podamos constituir una empresa, para que nosotros podamos administrarla. ¿Bien, abogados? Y por último, tenemos al derecho social. Este derecho social nació con la Constitución Mexicana del año de 1917, donde por primera vez en algunos artículos, como el artículo tercero, como el artículo 27, como el artículo 123, se reconoce una situación muy en particular para la protección de derechos. ¿Por qué, compañeros? Ahí les va. En una relación puede haber que exista cierta fortaleza, cierta supremacía
a lo mejor inclusive por aspectos económicos, que son suficientes. El derecho a veces no puede tratar a todos iguales. En el tema de desiguales, tiene que tener cierta ponderación, cierta protección sobre el más fuerte. Al igual hay que tratarlo igual, y al desigual tenemos que darle cierta prerrogativa, reconocer ciertos derechos. Lo que busca el derecho social es lo siguiente. Lo que busca es darle ciertas prerrogativas para que lo coloquemos al mismo nivel que el otro sujeto de derecho. Ejemplo, materia laboral. Aquí tendríamos nosotros al patrón con todo su poder económico. En una relación del derecho no se encuentran al mismo nivel. Por eso lo que hace el derecho del trabajo es de que le otorga ciertas prerrogativas en favor del trabajador para generar aquí, abogados, un equilibrio. Ana, te escuchamos, por favor. Pues sí, en lo que respecta al derecho laboral, siempre el Estado va a tratar de proteger o equilibrar el nivel de la parte vulnerable. La parte vulnerable, como usted ya lo decía, el trabajador. Entonces el Estado trata de proteger las garantías de la parte vulnerable, que sería el trabajador, siempre. Hasta cierto punto, porque las últimas reformas en materia laboral, principalmente la del 2008, viene a reconocer ciertas prerrogativas en contra del trabajador. Se supone que para hacer a México más competitivo, le quitamos ciertos derechos al trabajador para que las empresas quieran invertir en nuestro país. Hasta cierto punto ese es el objetivo. Otro punto en particular es el derecho agrario. El ejidatario, el comunero, frente al gran terrateniente. Aquí tenemos al ejidatario comunero. Para reconocerle ciertas prerrogativas en derecho, pues bueno, en las leyes agrarias otorgan ciertas concesiones para defenderse sobre el terrateniente, para defenderse sobre el propietario de grandes extensiones de tierra. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Entonces, esto es lo que busca el derecho de seguridad o derecho social. Buscar este equilibrio entre grupos que son antagónicos, entre grupos que son desiguales. Y tenemos algunas materias en particular. Tenemos, Ana, te escucho, por favor. Ana, ¿sí? ¿Podría ser algo así como la creación de los monopolios, que la Constitución prohíbe la creación de los monopolios? ¿O no? Pues bueno, es que hasta cierto punto yo iba más enfocado, por ejemplo, a algunas pérdidas de derechos como las outsourcing, como el tema de los contratos por tiempo definido, el tema de cierta prerrogativa en favor de las empresas, como sobre esos puntos. En particular, el outsourcing es una figura que más viene a enfocar la protección empresarial del derecho del trabajo. Muy bien, perfecto, muy bien. Me pregunta una cuestión más específica, Teodora, sobre el derecho social. Vámonos con el derecho del trabajo, para empezar. El derecho del trabajo va a regular las relaciones que se van a suscitar de la siguiente manera. Aquí voy. Entre trabajadores con su patrón, con sindicatos y con otros trabajadores. Lo que busca el derecho social es la prerrogativa, la defensa de los derechos de este trabajador, que cuando se ven afectados por actos del patrón, por actos del sindicato o de otro compañero, pues tratar de satisfacer sus derechos, tratar de buscar una manera adecuada de solucionar sus controversias, sus conflictos.
el derecho del trabajo tiene procedimientos, tiene reconocimiento de derechos a este trabajador para buscar este beneficio, aquí en particular. Del derecho del trabajo se deriva otro punto importante, el derecho de seguridad social. ¿Y qué implica esto, abogados? Muy bien. Cuando hablamos del derecho de seguridad social, hablamos de la ley del seguro social en el caso de los trabajadores de la iniciativa privada. Y para los que trabajan para el Estado, de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Cuestiones que tienen que ver sobre prestaciones médicas. Cuestiones que tienen que ver sobre pensiones. Cuestiones que tienen que ver sobre enfermedades profesionales, sobre riesgos de trabajo. Cuestiones que tienen que ver sobre afores. Y aquí también incluiría el tema del Infonavit. Que busca un desarrollo del trabajador, que busca hasta cierto punto que el trabajador tenga satisfecho estas cuestiones, pues mínimas de seguridad social. Ahí las tenemos contempladas. ¿Sí, compañeros? Muy bien. Me hacen una pregunta importante. Que el derecho del trabajo se regula por... No, el de la, cuando hablamos del derecho de trabajo, siempre tenemos que entender que tenemos una disposición a nivel federal, por lo menos para los trabajadores de la iniciativa privada, la Ley Federal del Trabajo. Si hablamos sobre trabajadores del Estado, a nivel federal, tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y si habláramos a nivel estatal, tenemos leyes locales que regulan las relaciones de los trabajadores al servicio de alguna determinada entidad federativa. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Esto es el derecho de seguridad social. Y bueno, también tenemos al derecho agrario. Las relaciones que rigen entre las personas ejidatarios comuneros para la defensa de sus respectivas tierras. Que recordemos que con la reforma de Salinas de Gortari del 92, prácticamente se dio la posibilidad de la transmisión del ejido. ¿Muy bien, compañeros? Perfecto. Muy bien. Otra pregunta, se supone que eso es lo que busca Teodora, lo que busca es un equilibrio, lo que busca que no existan estos abusos, por eso se le concede ciertas prerrogativas a los trabajadores, para que no sean objeto, pues, de estas arbitrariedades que todos conocemos respecto a sus derechos laborales. Y lamentablemente, a pesar de todas estas protecciones, sigue habiendo un abuso, sigue habiendo una violación a los derechos de los trabajadores. Estamos de acuerdo con ello, ¿verdad, compañeros? Muy bien, muy bien. Dejen, me pongo la pila a mi cámara nada más para cerrar esta primera unidad. Muy bien, permítame un momento, por favor. Muy bien. Me hicieron otra pregunta, aquí la veo en el chat. Bueno, el ejido se puede transmitir y tenemos que hacer la regularización correspondiente ante el CORET, que es la Comisión de Regularización ¿cómo se llama CORET? Que es como una comisión de regularización de la tenencia de la tierra, y ante ella regularizamos para convertir el ejido en propiedad privada. Pero con la reforma de Salinas, eso es lo que ya se permite.
que el ejido pueda ser transmitido y, bueno, su regularización a propiedad privada. ¿Muy bien, compañero? Muy bien. Perfecto. No sé si con eso le respondí, Paola. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bien, compañeros. Pues bueno, esos son los principales puntos que nosotros analizamos dentro de nuestra primera unidad. Bien, compañero. Ahí va. Les voy a hacer algunas interrogantes para ver si me ayudan y sobre lo que estamos viendo hayan quedado perfectamente comprendido. Muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver si me ayudas, por favor, abogada Correa Noroña. Le hago una pregunta muy sencillita, así muy, muy simple. A ver, dígame usted, abogada, ¿cuál sería la principal diferencia que usted ubicaría entre teoría y ciencia? Que la teoría es un conjunto de reglas y la ciencia está conformada por la observación y la formulación de hipótesis. Muy bueno, y aparte de la experimentación y la comprobación del resultado, ¿verdad? Claro, sí, esa es la diferencia, la comprobación del y el resultado. Ok, o sea, experimentamos y comprobamos el resultado, y en la teoría me quedo en la formulación de hipótesis, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias abogada, muy bien. Abogada Arredondo, le hago una pregunta muy sencilla. Dígame usted, ¿cuál sería la importancia de la filosofía en particular? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Por qué es importante? Por ejemplo, preguntamos el origen de las cosas, el por qué, la trascendencia. ¿Por qué sería importante, abogada? Con confianza, ¿eh? Así, o sea, aquí lo que queremos es escucharlos y ver sus participaciones y sus opiniones en particular. Bueno, básicamente porque esto nos viene a dar las necesidades que se van requiriendo de la sociedad, ¿no? Ok. ¿Qué piensa usted respecto a lo que vimos sobre la alegoría de la caverna? El hombre que vive encadenado y rompe sus cadenas conoce el mundo y de alguna manera trata de enseñar a los demás. ¿Cómo percibe usted esta enseñanza de la alegoría de la caverna, abogada? Sí, pues es algo muy importante porque estaba en la oscuridad, no había algo que le diera la apertura para saber qué pasaba fuera de, ¿no? Y él al darse cuenta, pues, que hay pues algo más afuera y que descubre, ¿no? Descubre su sombra en este caso, quiere hacerle partícipe a la sociedad, a sus compañeros con los que estaban ahí en la cueva. De esa manera, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de algo ya en la vida cotidiana, de algo que nos ayuda y pues lo queremos comentar con nuestros compañeros, con nuestros seres queridos, con nuestra sociedad, ¿no? Para que tengan ese mismo beneficio que nosotros nos estamos percatando, ¿no? O sea, difundir el conocimiento, ¿verdad? La luz del conocimiento, tratarla de transmitir a los demás. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Abogado Urbina Camacho. Sí, muy bien. Sí. Abogado, muy rápido. Hola, buenos días. Muy buenos días. A ver, ahí va, hay una pregunta muy sencilla. Abogado Urbina Camacho, dígame usted, ¿en qué consiste el hecho social? Así con sus propias palabras, platíqueme en qué consiste. Inclusive, si me puedo poner un ejemplo, con eso quedaría más que suficiente. Más que un concepto, póngame un ejemplo, por favor. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, muy bien. Ok. Un ejemplo. Acuérdese que el hecho social es una problemática, es una necesidad, es una situación que tiene una comunidad en particular.
se tome en cuenta para la elaboración de una ley, las leyes, al entorno a lo que está sucediendo, a la evolución de la sociedad. A ver. Por internet. Más o menos la escuchamos, a ver. Como la ley Olimpia, que castiga. Bueno, más o menos como que lo escuchamos ahí, más o menos. A ver. Voy a poner un ejemplo. A ver. Ha habido muchos conflictos. Ha habido muchas necesidades. Por ejemplo, un tema que está muy en boga en el Estado de México es el asalto al transporte público. Creo que lamentablemente nos estamos acostumbrando a esta situación. Sabemos que el Estado de México es el estado con más alto índice de robo en transporte público. Es un hecho social. Es una problemática que vivimos. Se supone que sobre eso, ¿qué tenemos que hacer, abogado? Esa es la problemática social. ¿Qué tendría que hacer la autoridad sobre esta problemática, abogado? Como que se le fue el volumen, abogado. Sí, creo que tenemos ahí un problemita de audio. A ver, le pregunto a usted, abogado Tapia Medina, si me ayuda, por favor. Sobre esto que platiqué del transporte público, ¿qué tendría que hacer la autoridad, abogado Tapia? Considero que la autoridad debe de intervenir, desde luego aumentando la fuerza ahí policiaca y de investigación para ver las orígenes de este tipo de problemas, porque verdaderamente es un problema en el Estado de México, licenciado. Entonces, a través de las denuncias que nosotros tengamos que denunciar cuando nos ocurre algo similar en algún transporte público. Y respecto a la ley, abogado Tapia, en su aspecto normativo, ¿cree que tendríamos que hacer algo o basta con las como tenemos ahorita en las normas para combatir este hecho social? Pues desde luego que ahí yo creo que tenemos que presionar, porque definitivamente el Estado, pues sabemos a través de que ya hay mafias que controlan todo esto y que, pues, coludidas con las autoridades, tendríamos que hacer ahí normas o verlas para implementar normas en relación a hacer presión en el Estado mismo para que de esa manera tengan más fuerza las leyes o las penas para incluso los servidores públicos que se coludan con este tipo de gente. Perfecto, muy bien, abogado. Muchísimas gracias, excelente participación. Le agradezco mucho este comentario, muchas gracias. Faltaba más, licenciado. Sí. Okay. Abogada Yulisa, dígame cuál es el valor superior del derecho. El valor superior del derecho es la aplicación, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar pues una ley o algo que sea justo también? Ok. Puede ser una problemática o... Bueno, más que nada la aplicación. Ok, pero hay un aspecto importantísimo, o sea, es lo que debe de ponderar la norma. Empieza con una letra J. ¿Cómo se llama este valor supremo? ¿Cuál? Justicia. La justicia, exactamente. La justicia es el valor supremo del derecho. Y le hago una pregunta que inclusive lo comentamos dentro del mandato del abogado. Abogada, ¿qué tiene que hacer usted si se encuentra entre un conflicto entre derecho y justicia? Tengo que inclinar más la balanza hacia la justicia para que esté todo en equilibrio. Ok, muy bien. Tendríamos que ponderar la balanza sobre la justicia por encima del derecho, si la norma es injusta. Excelente comentario, abogada. Muchas gracias. Muy bien. Rosalinda, le hago una pregunta muy sencillita, nada más. A ver, apóyeme. ¿Qué entendemos por derecho formalmente válido? El derecho que está constituido, que tiene fundamentos y que tiene normatividad. Ok. ¿Quién lo elabora? ¿Cualquiera, cualquier persona o quién lo tiene que elaborar? ¿Cómo? ¿Quién lo tiene que ejercer o por dónde nos vamos a regir? ¿Quién lo elabora? ¿Quién elabora ese derecho? Institución.
Bueno, deriva de la Constitución, lo elabora una autoridad facultada, ¿verdad? Así es, correcto. Perfectamente bien contestado, muy bien. Le reitero esta pregunta que también le comenté con la abogada Yulisa, abogado José Luis Reyes. Está muy sencillita. Cuando hablamos del derecho intrínsecamente válido, ¿a qué me estoy refiriendo, abogado? ¿Cuál es el valor superior del derecho? En eso consiste el derecho intrínsecamente válido, abogado. ¿Cuál sería? Abogada Paola Saavedra, ¿cuál sería? Apóyeme. Buenos días. Buenos días. Pensaba decirle que si podrían a mí preguntarme a partir de los tres círculos, porque yo ingresé un poco tarde. Ok, bueno, a ver, de este punto, planteando todo esto, abogada, usted así ya con una lógica jurídica, ¿cuál sería el punto más importante que debe tener el derecho para que digamos que es una norma que regula una conducta, que es una norma que tiene cierta bondad, cierto beneficio en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que busca usted en la norma, abogada? Que se lleve conforme a la Constitución, a la ley en la que nos tengamos que basar, para que haya justicia social o de acuerdo a cualquier derecho en el que... Dijo una palabra fundamental. ¿Cómo me dijo? ¿Para que exista qué? Una justicia social. Ok, que exista justicia. Porque si no, podemos decir, a ver, abogada, la norma le dice a usted que cierta comunidad religiosa, cierto grupo étnico, no es ser humano. ¿Es una norma justa? No, infringe los derechos humanos. Infringe los derechos humanos. Voy a hablar de una cuestión que existía en el pasado, ¿eh? Sí. A ver, ahí le va. El Código Civil, prácticamente en todas las entidades federativas, establecía el débito carnal o el débito conyugal. Incluso la Corte durante muchos años se pronunció sobre el tema de que existía un débito carnal entre cónyuges. Por eso no existía una violación entre cónyuges, porque era prácticamente una obligación que existían entre ambos cónyuges. Muy bien. Esa disposición, aunque en su momento se estableciera, ¿usted podría establecer que sea justa, aunque la Corte se hubiera dicho que se tenía que cumplir? No, no era justa. Pues no era justa, ¿verdad? No. Entonces, no porque sea una norma de derecho, significa que sea justa, ¿verdad? No. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, sí. Muy bien. Muchas gracias. Alma Celia, ¿me escucha? Gracias. Sí, a sus órdenes. Alma Celia, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Muy bien, Alma. Alma Celia, una pregunta muy sencilla, sí. Dígame usted qué tiene que pasar con la persona que infringe la norma dentro de este elemento que se llama coacción. Hacerle cumplir por la fuerza. ¿Qué ocurriría, Alma Celia? Hacerla cumplir por la fuerza. Hacerla cumplir por la fuerza. El uso legítimo de la fuerza se llama la coacción, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente, muy bien. Rodrigo, abogado, una pregunta también. Ahí le va. Dígame, Rodrigo, si estamos de acuerdo o no con la siguiente pregunta que le voy a hacer. Rodrigo Guadarrama, o si, no sé si sea Rodrigo. Es que no tengo aquí el nombre completo, no lo puedo ver. Bueno, sí, Rodrigo Guadarrama. Sí, 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 es Rodrigo Guadarrama. Abogado, ahí le va. Dígame usted, si este conjunto de normas jurídicas imperoatributivas son creadas a partir de qué norma, qué norma le da origen a las leyes. Acuérdese, ¿qué norma le da origen? Acuérdese, abogado. La Cámara del Congreso. Bueno, se crea de conformidad con el Congreso, pero hay una norma que le da origen a todo, a las leyes. Fue promulgada en Querétaro el 5 de febrero.
¿Cómo se le llama? La Constitución. La Constitución. La Constitución es la norma que da origen a todo el ordenamiento jurídico. ¿Muy bien? Perfecto. Muy bien, abogado. Muchas gracias. Reyes Galván. ¿Me escucha, Reyes Galván? Sí. Ok. Abogada, le hago una pregunta muy sencilla, por favor. Dígame usted qué tipo de conductas regula el derecho y por qué. Conductas sociales. Ok. Y las regula cuando el ser humano abusa de su libertad, dañando los derechos de las demás personas que también tienen el mismo nivel de derechos que uno mismo. Ok, o sea, lo que usted me quiere decir que es una regla, una conducta que se exterioriza, ¿verdad? Sí. Porque si queda en un aspecto interno, no entra el derecho, ¿sí? No, en el pensar no influye el derecho. No puede castigar los pensamientos, solo las acciones que dan resultados. Ok, muy bien. Entonces regula la conducta externa, ¿verdad? Así es. Excelente, muy bien. Guerrero Vargas, Gabriela. Sí, lo escucho, licenciado. Ok, a ver, Guerrero Vargas, muy sencilla la pregunta. Entonces, y ya la mencionamos hace un momento, ¿cómo se le llama al uso legítimo de la fuerza del Estado? Coacción. Coacción, es el uso legítimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Para hacer cumplir una norma, o bueno, para imponer más bien una sanción a quien ha cometido una infracción. Ok, es decir, por ejemplo, le va... Se le condena a usted a un remate judicial. Como usted no pagó, vamos a embargar bienes y vamos a lanzarla del domicilio. Usted no accede por las buenas. ¿La autoridad pudiese disponer de romper cerraduras, de romper candados para lanzarla? Sí, siempre y cuando tuviera el documento donde se establece la orden judicial para poder cumplirlo. Ok, entonces hay un uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a platicar con Dávila Granado. Muy sencillo, abogada Dávila Granado. Sí, hola. Sí, muy bien. Dígame, por favor, dentro de las ramas del derecho, ¿cómo llamaríamos a esa rama del derecho que también conocemos como el jus naturalismo y que reconoce los derechos fundamentales de los seres humanos? ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿Como derecho positivo o como derecho natural, abogada? ¿Como derecho positivo? No, sería derecho natural. Porque acuérdense que estamos regulando los derechos intrínsecamente que tiene el ser humano. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. A ver, abogada, dentro de esto, dígame qué rama del derecho va a regular las relaciones que se dan entre los entes públicos y los entes públicos con los particulares, pero estos entes públicos actúan como gobernantes. ¿Cuál sería? O sea, el derecho... No entendí. A ver, por ejemplo, ¿qué rama del derecho regula las relaciones que se dan entre los entes públicos y la relación dentro de estos entes públicos con los particulares? ¿Sería derecho privado, derecho público o derecho social? Entre particulares sería el privado. ¿Entre entes públicos? Público, el derecho público. Derecho público, muy bien. Ahí sería la respuesta, derecho público, muy bien. Perfecto, muy bien, abogada. Vámonos con Erika Corona. Erika, ¿me escucha? Erika. Bueno, vi que tuvo algunas participaciones. Sí, a ver, Erika, dígame usted, por favor, ¿qué rama del derecho estudia cómo funciona el Estado en su aspecto de administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada? Sí, pues está bien por chat, abogada, si me ayuda.
Está perfecto, si me ayuda por chat. Así como estaba participando, me hace un favor muy grande. ¿Cuál sería, abogada? ¿Cuál sería la respuesta en este caso en particular? ¿Cuál, qué materia estudia cómo funciona la administración del Estado en su aspecto de centralizado, desconcentrado y descentralizado? A ver si me escribe para que podamos revisar su respuesta, abogada. Muy bien, en lo que me contesta, vámonos con... Ok, es el derecho... No, en este caso no sería derecho privado. A ver, veo que usted, Itzel, tendría la respuesta. ¿Cuál sería su respuesta, abogada, en esta pregunta que en particular formulé? Ok, bueno, más o menos como que derecho público. Sí, leí más o menos sus labios, pero ¿cuál sería? Que como que no tiene micrófono. Me dice Almacelia, derecho administrativo. Y estoy de acuerdo con Almacelia. Sería el derecho administrativo. Muy bien. A ver, le pregunto rápidamente. A ver, muy bien, Itzel. Excelente, excelente respuesta. Le pregunto a usted, Octavio Ramírez, a ver si me escucha, por favor. Sí, le escucho. Muy bien, Octavio. Dígame usted, ¿qué materia regula o estudia el tema de los delitos y las penas que se le debe imponer a una persona por la comisión de esos delitos? ¿Sería el derecho penal? El derecho penal, muy bien, excelente, también para Abigail Soto, muy bien, muchas gracias, abogado. Muy, muy bien. Rodrigo Castillo, ¿me escucha? Rodrigo. Bueno, a ver, este abogado Tapia, ahí lo veo por ahí, abogado Tapia, ¿me escucha? Sí, lo escucho, licenciado. Muy bien, a ver, abogado, dígame por favor, ¿qué rama del derecho, bueno, qué materia del derecho regula, estudia lo que tiene que ver con la persona, sus atributos, con su patrimonio, con su familia, con sus posesiones, con los derechos que va a transmitir después de su muerte? ¿Qué, cuál sería la materia? La materia. Guadalupe nos dice que es el derecho civil. Muy bien, ¿estaríamos de acuerdo con esa respuesta, abogado? Efectivamente. Ok, derecho civil, muy bien. Sería el derecho civil, como nos lo dice también Celeste y Trinidad Aguilar. Muy bien. Vámonos con, ahora con, a ver, déjeme regreso. Ya para casi concluir. Vámonos con usted. Reyes Galván. Muy bien, muy bien, abogada. Dígame usted, por favor, ¿qué rama del derecho, qué materia, cómo se llama la materia que regula el tema de nuestras prestaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el tema del Infonavit, cuestiones de pensiones, cuestiones de prestaciones médicas, etcétera? ¿Cuál sería la materia? ¿El derecho laboral? Una derivación del derecho laboral, ¿cuál sería? El social. Derecho de seguridad social. Muy bien. Uh-huh. Perfecto. Muy bien. Excelente su respuesta. Muy bien. Vamos rápidamente con Ángel. Ángel, ya nada más para concluir. Dígame cuál es la función que tiene el derecho social en particular. ¿Qué es lo que busca el derecho social, abogado? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Lo que trata de, más bien, regular el derecho de seguridad social son, pues, toda nuestra, bueno, nuestro bien como ciudadanos, ¿no? Nuestra seguridad, como lo dice.
Ok, ¿y qué pasa, abogado, en este tema de cuando hablamos del derecho social con esta situación de desigualdad que puede existir entre un patrón y entre un trabajador, entre un campesino y un propietario? ¿Qué es lo que busca? Bueno, busco un equilibrio como tal. Como, bueno, el ejemplo que nos dio, bueno, en la observación del derecho laboral, pues el patrón tiene, bueno, no es igual a nosotros como empleados. Entonces el derecho laboral lo que hace es darnos esa igualdad, ese equilibrio entre el patrón y el trabajador. Perfecto, muy bien. Excelente su participación. Muy bien, abogados.